Bienvenidos a esto que es el podcast de quien chingado seas fan, el podcast del Angry Monkey. El podcast de la única luminaria. No, y falta el pinche pajarillo. Bueno, eso no cualquier cosa, menos un pájaro, pero algo así. No, hombre, no, dale, verga. Bienvenidos a No es otro podcast más de videojuegos, también conocido como No es otro Retro 5 podcast más. O como usted le quiere decir, la neta no nos importa, no estamos aquí para que nos digan de alguna manera, estamos aquí para hablar de videojuegos. Y hoy es el reseña explosion. O la explosión de reseñas. Porque todo tiene que ser con una palabra. Reseña exclamation. Ah, ándale. Platformers. More than meets the eye. Es que tal vez platformers. Más de lo que ves. Qué bolé. ¿De dónde sacaste esa babosada, güey? Ah, sí, cierto. Ahí está. Ya vi. Dice Alex Roth. Ya vi cómo dice Joseph. Sugini o my wa, sí, es cierto. Y te hace así con los deditos, así como que yo sé que vas a decir, puto. Bueno, entonces hoy me encuentro aquí con un trío de luminaria. Con con Artemio Urbina, a Cherry, ¿cómo se llama el otro pendejo? Ya no me acuerdo. No, y el Clau, güey. No, güey, el Uroboros, güey. Yo soy el Uroboros. Arre, porque yo no quiero. Yo soy el Uroboros. Yo no quiero hacer ese güey. Ah, puta. Yo soy el Uroboros. Pero es que ustedes ni leen. Es que ustedes no saben escribir. Ustedes ni leen. ¿Qué van a saber de juego? Pinches ignorantes. Ustedes no van a la iglesia como yo, que soy de Perú. Digo, de Perú. ¿De dónde es ese güey? De un lugar donde hay muchas iglesias. Madagascar. No, ahí donde, ahí por donde vive el Brit. Mal. Tú eres de... Ah, no, Aguascalientes. Zacatecas. Hot water. ¿Cómo se llama donde hay un putero de iglesias? Ahí en México, por ahí. Vaticano. Puebla. Puebla, güey. Ese güey es de Puebla. Está. Saludos a Puebla. No vienes de ver un chingo de mamones pendejos, güey. Sí, güey. No saludos a Puebla. No te metes con los poblanos porque puede haber gente chila, güey. O sea, tampoco. El sí, Uroboros. Está, sí, los poblanos no tienen la culpa de que el Uroboros haya querido nacer ahí. Sí, güey. O sea, no, no. Es como Mexicali, güey. ¿Qué culpa tiene que nosotros naciéramos aquí, güey? Bueno, con pedos nacieron ahí, güey. Sí, ahí cabrón. No se da nada, güey. Sí, ni los humanos, güey. Ni los humanos se deberían dar ahí, güey. No. Dicho no, güey, nomás hay dos casitas, güey, la del Gongo y la mía, güey. Lo bueno es que tenemos el cruce peatonal al otro lado. Pero bueno, gente, me encuentro aquí con el Angry Bananas. Ya no sé, Angry Monkey, es Angry Bananas. ¿Cómo estás, Angry Bananas? ¿Qué pasó, mi Gongo? Bien, listo para grabar, güey. Ahora sí ya nos urgía grabar, güey. Estamos volviéndonos adictos de esta madre. Sí, güey, ese es un pinche... No puedo con él, güey. Es que tengo que cobrar, güey. Si no cobro, güey, no mames. Porque salga para el cheque, pues. Pinche la nota que nos deja esta madre, güey. Tú sabes la gente que vive de esto, ¿no? A huevo. A huevo, los afortunados que vivimos de los videojuegos. Oye, y ya me mandó el cheque Sony, de que tenemos que hablar bien del 1886, así que prepárate. No, es que se vayan a la verga, güey. Sí, güey, hoy. Que me manden, que me lo descuenten, güey. Que me lo descuenten de la nómina, por favor. Lo que no se dieron cuenta es que el cheque en realidad es un voucher, viejo, para bajar el juego, güey. Pagando con el... LOL. Págalo, juégalo, güey. No, y ya fuera de cura dicen que si pagan eso, que pagan el juego, o sea, te dan el juego para que lo juegues y que hables de él nomás y ya. Así de culero está el cotorreo. No, lo que sí deben estar enviando es el juego en VHS, güey, eso a huevo. No, creo que lo están dando en edición de colección en 3D, güey, con acá en tu Blu-ray y todo, perro, güey, para que lo veas en tu casa, no tú en tus lentes. Sí, pues va a estar más fácil, ¿no? Tranquilamente. Oye, y también nos encontramos con Adrián Quirarte del Power Glove Podcast. ¿De dónde? Ese pinche programa tan chingón, güey. Está bien, verga. Es éxito, cuando hablabas de Halo, no mames, güey, hasta me paraba y aplaudía así. Yo no hablaba de Halo, era mi compadre que hablaba de Halo. Saludos a mi compadre, pero
Ah, chingada, pues es que, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si le gusta ese chingadero. Bueno, perdón, esas, esos juegos. Chingado, no me hagas tomar, güey, antes de venir a hablar. Chingada madre, no me bajan de pinche alcohólico en los pinches podcasts. Bueno, pues aquí estábamos, Gongo, listos para hablar de un par de jueguitos muy interesantes. Bueno, y obviamente un par de notas que me gustaría comentar que me tienen hypeado hasta el infinito y más allá. Y fuera de eso, pues, aquí estamos. Usa el escudo de la comunidad, güey, porque vas a defender. Community. No, pues, ¿a quién vamos a defender? Yo no me Community voy a decir. Shield. Shield Slash. No, pues, vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero no vamos a poder defender, así como dice el Gongo, defender al indefendible está cabrón. Vamos a robarle, bueno. Chinga. Si puede Atomics, ¿por qué nosotros no? Chingue su madre, vámonos pues. Chingue su madre. Saludo. Ay, güey, estaba cerrado el pinche micrófono. Un saludo al Saku, que ya llegó. ¿Qué pedo? Dice, ¿qué pasa? Toin. También saludo a Rusama, que ya llegó ahí al chato. A Josh Rojas 1, Aram Guzmán Solís. Y pues obviamente a Johnny Vidán y a Alex Wright. Oye, güey, la gente sí entenderá tantas pendejadas, tanta mierda. No, güey, es que el pedo es que no entienden, güey. Miren, gente, la mayoría de la cagada que tiramos va dirigida... Es cuerda cerrada. A tres partes. Va dirigida a Atomics, va dirigida a Level Up, va dirigida al Dezucas, va dirigida al pinche canal horrible del Ego... ¿Cómo se llama? Ego Presents, va dirigido al canal del abuelo que también está de la verga. O sea, va dirigido a diferentes personas y si a veces no lo entienden, pues lo entendemos. O sea, no necesariamente lo tienen que entender. Ya vamos a empezar a hablar de juegos o qué pedo. ¡Ah, me falta el bridge, güey! Sí, porque luego dicen que este pedo es de chisme. Mejor sí, hablemos de juegos. No más vamos a cotorrear. No omites ese güey. Este también es un canal de chismes, güey, chingada. Este no es otro podcast de chismes. Un saludo a los del Chincas, sí, un saludo a los del Chincas que hablan como hacen las ardillas y de pronto empieza la de te, te, tararara, tararara. No, no es cierto, no se crean, es pura cura. ¡Alvin! ¡Alvin! No, sabe que lo quiero mucho el cabrón también, pero también tenemos, fíjate, del que voy a presentar ahorita es una puta leyenda, güey. Este cabrón fue de los primeros güeyes que empezó a llegar con... Ya le saqué el platino al Demon's Souls. Estaba hablando del año 2009, güey. Y ya saqué el platino. Y luego llegó acá el Dark Souls, güey. Y ya le saqué el platino. No mames, güey, acaba de salir. Ya le saqué el platino. Le voy a conectar un control de NES, güey. Para pasarlo más pelada. O sea, el pinche... Parece que se pone en modo zen. No, este cabrón, hasta hace una semana se me cayó el teatrito porque lo... No mames, me mataron en el segundo nivel de Strider. ¡Ay, a la verga! Pero bueno, la neta, este cabrón... ¿Que si tengo el Israeler? No tengo. No, sí lo tengo, creo que sí. Ah, bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, sí. Entonces este güey es una leyenda, güey, de los videojuegos. Estoy hablando de nada menos y nada más que Miguel Ángel Yusei, también conocido en algunas partes como El Brichu. ¿Cómo estás, cabrón? Viejo. Estoy muy bien, muchas gracias por estar otra vez aquí. De reserva, así como cambio inoportuno. Para el que no le sabe, mira, y estoy seguro que la mayoría no le importa, el Bridge es una persona con la que empecé a hacer podcast. O sea, cuando empezamos el Overcast, empezamos el Bridgillo. Estaban otras personas, pero la mayoría eran fans de Naughty Dog y salieron corriendo. Dai, Congo, you don't belong in this world. Y la verdad es que el Bridge pues fue el único que quedó ahí. Y otra cosa, también hacemos el Drifters cada que se nos hincha el huevo. Oiga, ¿sí es cierto? ¿Ese podcast aún existe? Sí. Sí. Sí, el recuerdo. Sí, el recuerdo. Toing. Síguele, Brich, síguele. ¿Cómo estás? Ah, que sí, viejo. Estamos bien. Gracias por tenernos una vez más. Y respecto a lo del Strider, viejo, que obviamente no pude pasar el segundo nivel, es porque no me he concentrado. O sea, como perdí mi control de NES, viejo. Y tuve que jugar mentalmente. Y no es, tuvo que jugar con uno de cubo, güey. La misma recepción. Me hubieras conectado y no, mejor no me digo. Oye, es cierto, güey. Me hubieras conectado uno de cubo, güey. Todo mejora con el control. Conectado directo. Ay.
Todo en esta vida. Que no tenía el control del cubo de Smash, güey. Pues, sí, ¿cómo, güey? Sí, mira, si compras el control de Smash, con eso tiene. Con eso tiene. Bueno, pues qué bueno que estás aquí, Bridge. De nuevo, si el Bridge de pronto no se mete tanto a plática, es normal, porque se tiene que adaptar, o sea, es nuevo, también ténganle paciencia, no vayan a salir que ¡ese güey ni habla! O sea, no, o sea, apenas se está metiendo al pedo, y como nosotros traemos una cura demasiado local a veces, entiendo. Y en dos semanas, güey, bienvenidos al podcast del Bridge, güey. ¡Se fue Góngora! ¡No mames! ¡Ya corrió al Góngora, güey! ¡Lo tuve que correr! ¡Corrió al Góngora! ¡Lo mató, güey! Die, Congo, you don't belong in this world. Actualizando el tribunazo en el retro, cadáver de Mexicali. El Bridge se quedó para muchos juegos de The Order. Va a regresar el Congo como Charlie, güey, con pedazos de huevo. La luminaria es el Bridge, van a empezar a decir. No, wey, pero va a regresar con pedazos de podcasters, güey. Con pedazos de podcasters, güey. De youtuber. Pero muerto, güey. Con el brazo del Goku. Con la cara de otro, güey. Mames, no. De su madre, güey. Esa madre ya sonó demasiado violento para mí. Ah, que la verdad. No, ya. No regrese reprogramado y que sea fan del de Nauri Dog. No, que sea fan de. Que le guste de... No, güey, que le guste Nauri Dog, güey. Sí, güey, eso es peor que ser fan del de. Bueno, no. Hay niveles, güey. Sí, odias a Nauri Dog, pero aguanta. No odio a Nauri Dog. Bueno, pues, El día que el Góngora diga, no, a mí me gusta Nogi Dog. Eso es una señal, señores. Láncense a su casa de Góngora y sálvenlo, porque de seguro está secuestrado. Lo tienen encañonado en su casa. Oye, dice Fer Díaz de León, ¿cómo va el show? Pues de la verga, o sea, la neta no hemos empezado. No, bueno, quítale, güey. Oye, vamos a empezar ahora sí con las reseñas. Esta vez empezamos, bueno, no sé si... Yo no tengo las noticias hoy. Yo sí tengo notas. Bueno, yo tengo noticias. Rájale. Charlie volvió con gameplay. Ya sabíamos que iba a regresar, obviamente, de Street Fighter V. Esta semana anunciaron los compas de Capcom que viene una, no solo la edad, sí que la beta de Street Fighter con una preorden. Entonces, se me ocurre, tuve la brillante idea de en ese momento lanzarme a Caléxico a pedir mi preorden en cuanto vi el tráiler. ¿Cómo se te calienta la cola? No, es que yo tengo un problema con esa franquicia, güey. Bien, cabrón. Tienes un problema con un chingo de cosas, güey. Y ya llegué, cabrón. Llegué y el pinche está el clon de Juan Calavera. Saludos a Juan Calavera, allá en el GameStop. Compa, ahora sí te voy a tomar la palabra, güey. Quiero preordenar Street Fighter V. Y ya se puso a checar el sistema. Ey, güey, acaban de remover del sistema la preorden. Y yo acá de que, ¿cómo que la acaban de remover? Sí, la acaban de remover. Aparentemente, por lo que me acabas de decir de la beta, van a ajustar la preorden y posiblemente vayan a mostrar lo que podría ser una edición payasa o edición de colección, edición limitada para ya. ¿Sabes qué estaría poca madre? Una figura del pinche Nash así en zombie, güey. No, puta madre, Franken Charlie. ¿Sabes lo que va a pasar, güey, en realidad con ese Nash? Cada parte va a ser de una tienda diferente y vas a tener que comprar todas. ¡Ah, huevo, güey! ¿Quieres la cabeza de Charlie, güey? Pásate a esto, güey. Oiga, busca la cabeza. El brazo está en Walmart, el pecho está en Toys, y las piernas en Gamers, no sé, güey. Puta madre, pues esperemos que salga algo chido, pero no vayan a empezar con esas payasadas, güey. Yo vi cambios en el gameplay, muy buenos, en el trailer ese. Sí, yo lo vi mucho más ágil el juego, mucho, güey, más ágil. Se veía medio muy tronco. Y buenos combos, güey. Yo creo que va a ser un jueguito ya más combero, güey. Bueno, a diferencia del 4, güey. Y de hecho, algo que noté rápidamente es que le están metiendo unos movimientos a Charlie muy de Capre. O sea, movimientos que usaron con The Cap en Street Fighter 4, no, Ultra Street Fighter 4, se notan implementados en Charlie. Que es ese movimiento de como la teletransportación. No es una teletransportación, es como que se mueve de volada y sale detrás de ti. Porque tira un Sonic Boom y sale detrás de Chun-Li.
todo ese tipo de detallitos, noté luego, luego que son movimientos agregados o tomados en cuenta de lo que usaba de Capre. Y va a estar combinado, ¿no? Porque el güey pelea con este sistema de cargas, ¿no? De 2 segundos atrás y sí, o 2 segundos abajo. Es un personaje de cargas, el nivel entonces, que Gael o Honda. Va a estar bien, güey, va a estar chidón. La neta, quien haya visto ese tráiler y no se le haya prendido la cola, güey, aún así no fueran fan, es porque no tienen amor por esta madre, güey. No, y ahí te va, hay gente que ya está mariconeando, perdón, está llorando ya la gente, y se están quejando que está muy feo el Charlie. Oigan, cabrones, no, pues, oigan, cabrones, a mí se me hizo bien chingón que pusieran... No, mames, el diseño está poca madre, güey. Está con madre. A mí me recordó mucho al punk de BlazBlue. Ya ves cuando haces el... Cuando recibes un impacto y hace el cambio de posición. Uh-huh. Me recordó mucho en lo que este es el dash tipo sombra. Ándale. Hecho, los movimientos que manejó, haz de cuenta la overhead de la patada. También me recordó mucho a la de Bank, la que es larga. Que cae, ¿sí? Te mantiene en stun. De hecho, esa, el que Simón que te cae encima, como el anti-aire de Alex en el Street Fighter 3. De hecho, también ahí se tomó en cuenta al. Creo que era el personajes de Street Fighter Cross Tekken. Ahí en el DLC hicieron como que un Rappler, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos se ve como que lo están agregando y lo están tomando en cuenta para los movimientos de Charlie. Lo que me da cura es que le están poniendo Nash. O sea, es Charlie Nash. Sí, están poniendo Nash al güey. Lo están manejando como Nash, güey. Se llama Charlie Nash. Pero me da cura que ya le estén diciendo Nash de lleno. Pues. O sea, ya de lleno acá. Es la moda, viejo. Como el Majora's. Yo lo jugué. Yo no tenía 64. Ay, su madre. Ya no me muevas ese mueble. Ahora todos ya conocen. No, es Nash. Yo lo conocía desde Street Fighter 1. Sí, güey. Y eso que ni salió ahí. Güey. Yo tengo amigos, güey. Y lo bueno que mis amigos tienen simplemente siguen firmes con su mentalidad de que nunca les gustó Charlie. Porque cuando salió Street Fighter Alpha, en vez de Gail apareció Charlie. Y ellos decían, no, qué pinche Gail chafa, que era chingada. Obviamente... poniéndome friki, ¿no? Con el lore de Street Fighter, el Charlie es más fuerte que Gael, porque Charlie, de cierto modo, le enseñó lo que sabe a Gael. Por eso, el Sonic Boom lo hace con una mano, y Gael lo hace con dos. Porque no es... Ese ya tiene un chingo entrenando, pues, Charlie. O sea, postureo. Está tan vergas que lo hace con una mano. Y aquí el caso es que, pues, vuelve, y la neta, yo estoy hypeado. Y no solo es eso, pues, como lo mencionó el mono, el gameplay se ve refinado, se ve más rápido. Y también sabes que se ve más chulo gráficamente, güey. Puse el trailer, lo bajé así full HD con a 60 frames, otra cosa que le ve chulísima, güey. Clarísimo. Este jueguito a 60 frames. Y qué bien se ve ya, güey. Están usando el Unreal 4 estos güeyes, ¿verdad? Es el Unreal 4 y también, o sea, de hecho todo lo que me gusta, que todos los que hacen juegos de peleas, ya es Tekken 7, ya es Guilty Gear Xrd, todos están usando el Unreal y lo están usando de maneras diferentes, muy chingonas. Cuando sí, güey, estampa no... arriba en el tren, güey, en el metro, que lo avienta a asientos, sí, cabrón. Oh, estaba yo genialísimo. Y es lo que me gusta de este pinche Unreal, güey, porque si te fijas, el 3 era una mamada. O sea, todos los monos se veían iguales, güey. El mismo soldado gringo asqueroso, güey, que quería salvar la mamado, bandera. Mamado, güey. Imagínate, en media pelea te arragdola, muñeca, en el mono, se aguada y lo traes arrastrando por todos lados. Güey. Ándale, ese pedo de los hombres de migajón, güey. Entonces, los hombres de migajón. Lo bueno es que se ve chulo, güey. La neta, el pinche trailer está bien hypeador. Y yo ya lo estaba esperando para este año y no me parece que llega hasta. La beta 16, sale. Güey. Lo que sí sale es la beta, güey. Y tenemos que ir a conseguir esa beta como de lugar. Yo la próxima semana me voy porque ahorita sí tiene un pedo aquí en Mexicali con el bloqueo de garitas, yo me voy a ir mañana, cabrón. Pero yo me voy a ir, creo, hasta la próxima semana y voy a ir a preordenar ese pedo para que me llegue mi pinche beta. Y créanme, cabrón, me van a escuchar mis primeras impresiones de esta madre porque es, yo creo que por mucho el juego que más espero así ahorita, ever, güey, ahorita, güey. Sí, sí está muy pinche hypeado, güey. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto se va a tardar en actualizarse al Super? Ah, pues un año. Pues como un año, güey. No, igual como el Marvel, güey. 6 meses, no hay pedo, güey. Lo pago. No, pinche. yo creo que el peor que se ha visto en esos casos ha sido Injustice, güey. Que son como, si fueron como 5 meses y había versión. Pero Injustice Ultimate solo lo compraron gringos pendejos, güey. Y comiqueros, con la exclusiva que trae Sony ahorita, ¿crees que
sea a base de parches o... Fíjate que si lo hicieran como Kill Instinct no me molestaría, güey. Si lo hicieran como por Seasons, acá Season 2, Season 3, no me molestaría. Creo que está funcionando ese sistema en Xbox, la gente no se está quejando y están trabajando bien porque el juego lo siguen actualizando sobre la misma marcha, pues. Aunque, sacando mi lado demoníaco y malvado, güey, no me molestaría comprarlo otra vez, güey. O sea, comprarlo en físico, en retail, con la versión super y ultra como estoy acostumbrado desde siempre. Pero como ya no me están dando manual en mi juego, como ya no me están dando pinches cosas así, pues está bien que lo hagan, que salga el juego y simplemente lo vayan actualizando en parches. Pues. A mí no me molestaría, creo que funciona. La verdad, Mono juega mucho Killer Instinct y no me va a dejar mentir que sí funciona que te estén actualizando el juego porque la gente está trabajando sobre ello. ¿Me fui? No, aquí sigues, creo. Ah. Creo. Creo que lo que se fueron fueron los demás. En fin, yo estoy hypeado a niveles cósmicos. Tenía muteada esta madre, güey. ¿Sabes cuál es el pedo de Killer Instinct, güey? Que sus parches son... Es que te parchean todo el juego, güey. Entonces no sé si sea realmente la mejor forma. Porque cada que sacan un parche con el Killer, yo estoy así de puta madre. Otra vez a descargar 8, 16 gigas, güey. Es que, entonces, si te fijas, así es el pinche juego ahorita, güey. Cualquier pinche actualización, 12 gigas. ¿Cuántos gigas eran? ¿Cuánto puta madre de gigas era la de Assassin's Creed? Para poder arreglar el Assassin's Creed, güey. Ah, sí, fue una mamadísima esa pinche. Fueron un putero, güey. Fíjate, tomando en cuenta ese detalle, no estaría mal que lo sacaran en físico entonces. ¿Por qué? Porque no le pegarías tanto en la madre al disco. ¿Te imaginas, güey, pinches 3 discos duros de 1 tera, güey, para cada juego? No, pues sí, sería una mamadísima, pero pues el pedo es que llegue, güey, en el formato en el que quieran. Para los que son fans, ya sabes, van a estar los pendejos de siempre. ¡Oh, es Capcom! Me voy a esperar a que salga la ultra. Claro, que salga la ultra versión, cuando no entienden que así es el negocio del juego. Así es el pedo, bueno, del fighting, güey, si les gusta, si no, ahí vayan a The Order, güey, no pedo, o sea, aquí hay para todos, güey. Aquí hay para todos. Vayan y jueguen Minecraft, no hay pedo. Mira, ahí está, mira, ese no hay pedo, güey, tienes actualizaciones de 30K, güey, cada 5 días, güey. Órale, güey. Pues ahí estamos, ¿algún comentario más acerca de este trailer con el regreso de Frank y Charlie, güey? En llamas, güey, con la cartera en la pantalla. Yo ya voy a sacar otro video, güey, aventando la pinche cartera acá. Ándale, güey, lo merece, güey. Lo merece este cabrón, güey. Perfecto. ¿Tienes otra noticia, mi Adán? Claro, Dragon Quest Heroes, el muso de Dragon Quest, es anunciado para el occidente. Lo vamos a tener, caballeros. Damas y caballeros, tendremos Dragon Quest Heroes. Te hubieras esperado al fan from hell, güey. Ahorita va a llegar y lo va a decir, güey. Ándale, güey. Oiga, ya hablaron de Dragon Quest, güey. Ya, güey. Y lo vamos a dejar hablar como la vez pasada, güey. Y ya hablaron de lo mierda que es Naughty Dog, güey. No, te estábamos esperando. No, no, mira, es tu tema, pasa. Te dejamos la silla, güey. Yo le dije al Gongo, güey, porque el güey bien triste. No, su puta madre, ya me voy a Play Asia, cabrón. Me voy a Play Asia, güey, lo voy a apartar. Y le digo, güey, relax, ese juego se iba a caer. Y le dije porque este es un pedo de Sony, no un pedo de Nintendo. Nintendo sí se aprieta su pinche calzón con los Dragon Quest de 3DS. Y sí, dicho y hecho, cayó, güey. Digo, no se veía tampoco tan fácil. No, era una no, porque es Dragon Quest. Y sabes que Dragon Quest sí se le han puesto un poquito muy cabrona desde hace tiempo. Que, ¡ah, no vende! ¡Vanse a la verga! No, y fíjate, a Dragon Quest. Después de que salió ese anuncio y la banda se prendió y respondió bien, o sea, inclusive tweets a la página de Square Enix de Europa y de América, salió el que está encargado de este pedo. Digo, yo no sé, el Bongo es el que debe de ser, de saber. Entonces salió y anunció, ¿sabes qué? Mira, la neta, ya estamos al tanto que esta saga sí pega en Occidente. Si entonces la piden, si la quieren. Ajá, entonces estamos viendo cómo el nuevo contenido que va a salir, lo vamos a sacar y estamos contemplando la posibilidad de traer contenido viejo. Entonces, ya por lo menos, güey, ahí hay una luz de esperanza de que puedan caer esos pinches Dragon Quest por fin. Sería óptimo, güey, sería excelente. Esperemos que ya... Sí, ok. Tú tienes el dato neto, mono. Hyrule Warriors vendió, ¿no? ¿Cuál? Hyrule Warriors. Sí, sí vendió y vendió. Sí vendió. Bien, güey. De hecho, pegó bastante en el gringo, sí, ese juego, güey. Y es un muso, güey. Es un muso con un skin de Zelda.
Sí, exacto. Es lo que te digo, es posible que este no le vaya tan mal. No creo que le vaya tan mal al Dragon Quest. No, no, le va a ir bien, súper bien. Pues imagínate, los Dynasty Warriors, güey, que no son tan famosos, siguen vendiendo, güey, siguen saliendo. Pero porque tienen su fanbase, hasta eso muy sí. establecida. Igual, igual Dragon Quest, lo único que me preocupa es eso, o sea, que la banda no conoce la saga. Entonces, pues, por ejemplo, yo que conocer esos güeyes, muy poco. Entonces, pero por ejemplo, el Góngora jugando, güey, se va a estar meando con cada No, y esa madre, esos juegos realmente son una tonelada de fanservice en un muso, pues. Sí, o sea, ese juego es puro fanservice, igual que el de Zelda, güey. Y al igual que el One Piece Pirate Warriors 3, güey, que va a salir, güey, su ultra versión para PlayStation 4. Que ya preordené. Ya venía con el paquete. Que se encargue la DEA del futuro, no hay pedo, güey, yo preordeno todo, güey. Llega en agosto, ese güey va a andar con la... Yo tengo fe que se me iba a trabajar. Que no lo van a correr, cara. Que no lo van a correr por andar jugando, güey. Pero, te digo, está bien, es una noticia chingona para los fans, como el Goku, güey, explotaron ese día, güey. Explotaron en confetes y... Da gusto, cabrón, era una pinche saga que ya, o sea, necesitaba hacer ruido por acá y al parecer ya va a empezar. Pero está anunciado para ambas consolas, o sea, porque nomás veo que le ponen el... PlayStation 4, ¿no? Es exclusivo de Play 4, güey. O sea, nada más para Occidente en Play 4. Sí, es correcto. ¿Qué piensan? ¿Que soy rico? ¿Qué chingada? Va a tener que irte de montacarguista de nuevo, güey. Sí, voy a sacar para el Play 4, güey. Entonces la consola... Play 4, güey. Es en lo que va a caer todo, güey. Es las exclusivas japonesas perfectas, van a estar ahí, güey. Definitivamente. Sí, güey. Hijo de su madre, no me asustes, porque falta que también el de One Piece. El de One Piece, no, el de One Piece nomás está para PlayStation 4. Yo lo cargué así. El Pirate Warriors 3 Ultimate Arcade Edition. Alpha. Con Ash. Con Ash. Con Ash. ¿Qué es lo que tienes? Ah, no, ese es Ace. Ace. ¿Tienes no, el One o qué? Es Sabo. No, yo tengo One. Lo que pasa es que tengo aquí mi. Un compa que casi es mi vecino, ese güey se compró el One, ya me compré el Play 4, y no lo estamos prestando. Entonces, con ese güey jugó Killer Instinct, estaba jugando el Overchurch. Ah, chingoncísimo, revisión. Rey, tenemos que revisar esa madre, güey. Overchurch, ¿cuántos datos en el Overchurch se necesita para odiar a Naughty Dog? ¿Cuántos chingas, güey? Pero sí. Y así está el pedo, pues, o sea, ese güey me presta el One para pasar esos juegos y yo le presto el Play 4. Yo creo que esa es la manera ya, güey, natural. Digo, si tienes un compa acá de fiar, uh-huh, es la mejor manera, güey, ya para, porque chingue su madre, es que está juntando para juegos, por ejemplo, esa es lo que es la única noticia que traía yo, la lista de lo que se viene. No sale, güey, o sea, no... Aviéntala de una vez, güey, porque no te alcanza. Realmente se tiene que discutir esa pinche lista. Yo ya elegí mis guapetones, güey. Y siempre digo lo mismo, ya los elegí y me terminan y termino comprando todo. Pero voy a esperarme, güey. Realmente voy a mantenerme al raya con mis elegidos, güey. Fíjate, aquí tengo, estábamos discutiendo precisamente de qué juegos vamos a comprar y cuáles no. Entonces, ahí en el chat, ese pinche chat que está lleno de odio y de mierda, güey. The Unfurious Anger. Fíjate, güey, si se liqueara ese pinche chat, ay, güey. Esa madre, güey. Los rusos nos llevan, cabrón. Sí, cabrón, a todos le caen ahí. Entonces saqué una lista de los juegos que se venían precisamente para más o menos en marzo, abril, mayo, junio. 4 meses. Para ver qué chingados escoger, porque la lista está perra. Y la verdad es que ahorita no hay para todos. Entonces, ¿y sabes qué es lo peor, mono? Que esa lista nomás llega a agosto, güey. No, llega a junio, güey. Llega a junio. Puta, o sea, todavía madre. Falta que confirmen un chingo de juegos dentro de esas fechas. No, hombre, juegos que no tenemos. O sea, sabemos que en el verano no va a haber nada. Pero después del verano sabemos que va a haber un chingamadral de juegos que no tenemos ni siquiera en mente, güey. Pero ya sí. No, fíjate, antes esa era la fechita de ya no voy a sacar juegos en verano, pero recuerda el año pasado. Pero año es que ¿sabes qué nos chinga el verano? Las pinches, los remakes. Y las ventas locas de Sony, de Steam y de ahora sí que lo cuando hay descuentos en la eShop, es lo que te chinga, güey. Sí, eso también, güey, vale madre. Que pinche Far Cry 4 en $20, Far Cry 4 en $15, Under Night in Bill regalado, y que ya lo pagas, te dan dinero para que te lo lleves. De Order, llévatelo y te damos un chingamadral de juegos, güey. Te damos un Play 4, güey. Juego, está bueno. No, güey, te damos una videocasetera para que lo reproduzcas, güey.
Pero sí, entonces... En la resolución óptima, ¿no? Claro. Dale, güey, la resolución Ortemio Urbino. No, güey, The Order en una CRT, uf. Chulada, puta madre, güey, es... Chula. Juego, escalado, güey, qué chula. A huevo, güey, como debe de ser. Entonces, sacando la lista, banda, para que más o menos se preparen, porque ya casi estamos en marzo. Ya no contamos los juegos que salieron este mes, que también ahí hay unos pendientes. Yo estaba sacando la cuenta, por ejemplo, iba con todos los de Wii U al día. Y te falta madre. Capitán Honguito, ¿no? Sí, güey, me falta Capitán Champiñón, me falta, ya me salté ese, ya me salté Mameras Mask, por el pinche mame. Ya también me salté ese y me salté el que acaba de salir, el Kirby de plastilina. Ah, ese pinche Kirby ya está, güey. Yo lo vi en sí. Aparador el otro día. Ya está, güey, desde el pinche martes, no, viernes salió. No, jueves, güey, que es cuando actualiza la tienda Nintendo. Sí, ¿cuándo pasó lo de Charlie? Lo de Charlie creo que pasó el martes, Simón. Uh-huh. Pasó el martes, yo fui el martes a Calexico. Sí, el pinche juego salió y sin pena ni gloria. Ahí vi el Kirby. Y lo culero fue que lo para variarlo, lo castigaron, güey, empezaron a darle puros 5, puros 6. ¿Al Kirby de plastilina? Sí, al Kirby de plastilina, pero ya que te empiezas a dar cuenta de por qué, esa es por lo mismo de dificultad. En Tropical Freeze, güey, ¿sí? No me digas. Exacto, caso de Tropical Freeze, no, exacto, mames. El mismo pedo de Tropical Freeze, no pudieron, güey. O sea, el juego está perro, güey. Y es por lo que siempre decimos nosotros que no hay que basarse tanto en reviews, porque hay veces que los reviews no, realmente no son de todo objetivos, como lo que pasó con Tropical Freeze y el pendejo de GameSpot que decía que era una mierda porque estaba muy difícil. Es que la gente pendeja que están ocupando, regularmente son viejas todos, güey, las que ocupan GameSpot y IGN, precisamente quien revisó el pinche juego de plastilina fue una pinche vieja, güey. Entonces la vieja no tiene la habilidad más que para jalar camotes, güey. Pues es posible que haya... Que se haya molestado porque el juego era muy sexista, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué es lo único que no me llama de la atención de este pinche Kirby? Que se desperdicia el uso de tu tele o tu pantalla, porque todo el tiempo tienes que estar viendo la pinche tableta, güey, porque estás dibujando. Entonces no sé si hubiera sido mejor un juego que debieron haber planeado para el 3DS, güey. Es que imagínate, es tan complicado desarrollar esa puta tableta, güey. Sí, ¿no? Complicado. Y porque digo, o sea, está chido, la neta se ve bien y se ve retador el juego, güey. O sea, se ve que al final los jefes todo se pone pero cabrón. Pero, digo, o sea, ¿qué más te gustaría? Y qué irónico, güey, que es un Kirby difícil, güey. Sí, exacto. Un Kirby difícil, güey. Eso es raro, güey. Yo creo que por eso mismo la vieja dijo, es un Kirby, voy a reírme y nos va a bajar la regla. Nos va a bajar la regla al mismo tiempo, pero ni madre, güey. O sea, el juego sí está bien cabrón, pero cabrón. Entonces, el pedo fue ese, que no la gente no pudo y la gente que lo está calificando... No pudo y la gente que lo está calificando le está dando eso. Es su pinche madre, güey, nada más por la dificultad. Pero eso es algo irrelevante y malo, güey. Es como decir que The Order es malo, que realmente no, así que es bueno, pero que solo es malo por la duración. O sea, no, hay juegos, es como tú lo dijiste, hay juegos muy buenos que duran poquito. Metal Gear Rising, por ejemplo. Sí, es que ese pedo de la duración es un es poco relativo. Es relativo, es correcto, es relativo. Pero hay juegos que los juegas en la Retron 5 y dices, no mames, qué gran juego es. ¿No? No, sí, güey, o sea, automáticamente tú pones el The Order en la Retro 5, güey, y se vuelve una leyenda, güey. Sí, con güey, ese control, qué delicia, güey. Puta, oye, una pinche juego, güey. ¿Dejaron hablar al pinche Bricho? ¿Ha estado muteado todo el...? No, sí habló con lo de Charlie, que ya... Sí. Habló, nada más habló para burlarse de ti, güey. Ah, es el Bridge, ese es el clásico Bridge para ustedes. Pero bueno. Pero bueno, siguiendo con la lista. Siguiendo con la lista. Por eso me estaba... Bueno, ya nada más tu opinión del Dragon Quest, ya pasamos esa noticia, amigo. ¿Qué van a hablar? ¿Qué vamos a hablar? No, ya hablamos de Dragon Quest, güey, de que ya va a caer ese Dragon Quest. ¡Nada madre! ¿Por qué no me esperaron? Lo que le dije al Adriano, pues también ya estaba con el arbor. ¡Verga, pinche Adriano! ¿Para qué me pones a tomar, güey, antes de grabar, güey? Pinche Adriano, el rato va a decir que él era fan de yo-yos antes que yo y la verga. ¡Oh, que la madre! ¡Oh, que la chingue! No, güey, yo jamás diría eso. Oigan, oye, el otro pendejo, tú te sientes a madre. Pero bueno, ¿qué es lo que pienso de Dragon Quest? Que qué chingón que va a llegar, güey. Que ojalá... Yo sabía. Nintendo, yo sabía que sí ibas a decir. Ojalá Nintendo, güey, tenga los huevitos de decir, mira, los pinches de Sony se dejaron traer a esos güeyes esa madre. Yo creo que le voy a decir a Square Enix que siempre se traiga Dragon Quest 7. ¿Verdad? O sea... Ojalá. Lo que le decía el Adrián, güey, salió la noticia de que el pinche director de los juegos de Dragon Quest que dijo que sí, güey. Ya se dieron línea que los tienen aquí y ahora sí ya los van a traer. No, y pues Nintendo, es que Nintendo también tiene mucho la culpa de lo que sale o no en su consola, güey.
Sí, exacto, güey. Ellos tienen un control bien cabrón, güey. Sí, güey, por no decir que es el único responsable, güey. O sea, y sí, Nintendo, o sea, no mames, güey. O sea, la gente no nomás quiere ver tus pendejadas, o sea. No nomás es puto Zelda, o puto Mario, o puto pendejada de Star Fox, o sea, no, gente, o sea... Ay, ¿Star Fox cuándo, güey? Pues sí, güey, pero... Star Fox es el niño que no quiere, Star Fox nomás no salió... Es el niño que sale en la escuela, güey. Es el niño que salió retrasado, güey. Star Fox nomás no salió en el Wii, güey, pero ha salido en todo, desde el Super Nintendo. O sea, es el niño que salió retrasado, Star Fox Adventures, Star Fox... Wey, Star Fox armada. Nomás les gusta el zorrito. Mira, salió Star Fox. La zorrita, güey. Star Fox de Super Nintendo. Wey. Star Fox 64. Star Fox Chulada. Adventures. Star Fox. A mí me gusta. Hecho por Namco. Armada. Assault. Ajá. Star Fox D10, que es una porquería. Star Fox, 3DS, Remake Pitero. Y Star Fox Smash Brothers. Sí, sacaron uno de Wii, ¿no? No, de Wii no salió. Brawl, ¿no? No. ¡Pendejo! Brawl, güey. ¿Sí es el juego de Star Fox, güey? Sí, Star Fox. El de GameCube y el de Wii, ¿es eso, no? Es el Final Destination con Fox Smash Bros. No es una serie que han dejado de hacer. No mames, no es cierto. No caigas en ese mame, Adrián. No mames. No, si no caigo en el mame. Simplemente te digo que no hay tantos Star Fox como uno. Es como... Yo creo que Metroid está más olvidado y aún así tuvo tres entregas. No, así no se dice, güey. Así no se dice. Así no se pronuncia. Ah, Metroid. Tienes que aprender a hablar, güey. A ver si ya le bajas dos rayitas a tu español, güey. La propuesta que te invita. Chingada madre, ya no voy a decir nada, güey. Bájale dos rayitas a tu español, güey. Bájale dos rayitas a tu desmadre, güey. Metroid es una propuesta que te invita a patar culos en un mundo. No, miren, la verdad es que Metroid está un poquito más olvidado, pero aún así tuvo tres entregas, bueno, dos entregas en GameCube, dos entregas en el Wii, tuvo dos entregas en Game Boy Advance, tuvo... Pues no sé, güey, no se me hace que esté tan olvidado. Lo que pasa es que la gente, como Zelda sale todos los días, pues la gente está así de que, güey, pues no sale. Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto, hay como un chingo de Zelda, güey. Este es el de Zelda, güey. Y ahorita que ya se dio cuenta que venden a madres, güey, va a salir el doble. No, y también el pedo de Zelda es que tiene mucho remake. ¿Crees que le hagan remake a los del Sega CD, güey? No era Sega CD, vamos, era CD. El pinche, ¿cómo se llamaba el jefe de Nintendo de esa época? Qué bueno, este viejo como usted. Este cabrón deja de fumarte el pinche pasto de tu casa, güey. Yo aún soy joven, ustedes son unas especies noventañeras. No, creo que eres de la misma edad que el Adrián. Pero oye, qué bueno era el ¿Cómo se llama el pinche viejo que era el jefe, el que se acaba de morir el año pasado? ¿Acuerdas? Qué bonito era el Sega CD. ¿Quién, güey? El jefe de Nintendo, el presidente de Nintendo, el hijo de su puta. ¿Era Yamaguchi? No, Yamaguchi primero se cortaba el pito, güey, en una pinche conferencia, güey, antes que dejar a los de Sega hacer un juego, güey. Así, mira, de esa madre, no sé, sí, güey, pero no, güey, Yamaguchi era más buen pedo, güey. ¡Oh! Ese fue el que le... Güey, ese fue el que le dio apertura, un chingo de apertura. No, pero ese güey, pero ese güey era Yakuza, güey. Tú no sabes qué pedo. No, sí. Es bueno, sí, ese güey, a todas las compañías gringas que vendían chingaderas, dígase Toys R Us, dígase Walmart, todas esas compañías, ese güey los tenía, cabrón, tú no me vas a vender otra pinche cosa que no sea Nintendo porque quito mis productos de tu puta tienda. Porque ojalá te mueras. Te mueras, Walmart. Bueno, sí, güey, la neta esa guerra entre Nintendo y Sega, ese güey era Yakuza, era Sasasá, güey. Ese güey te bailaba el Sasasá, güey.
Yo le voy a decir que echaba bala fría, güey. Sí, die, Walmart, you don't belong in this world. Te mandaba a los güeyes con katanas afuera de tu casa y la verga, o sea, está cabrón. Pinches güeyes, acá te matan 5 veces antes de que quedes al suelo. Y el pinche guata debe ser igual, nomás que se la juega de putito, ya es que no, sale con no, su, ese güey. Sale ese con su gorrita de Luigi, ay, jiji, pero es que no, no, presidente, güey, puto, ¿dónde está el Dragon P7 a la verga? Para felicidad el Yoshinori, güey. Ay, ese ay, güey. Es puto, ese güey sí le gusta. Pero ese güey, mira, güey, sí, mira, yo nomás. Igual que los youtubers, güey. A ver, a ver. Yo nomás te voy a decir algo, güey. Por mí, güey, que ese cabrón haga lo que quiera, o se vista de Chun-Li, se vista de Poison. Putee lo que él quiere, güey. Mientras me dé Street Fighter, que putee lo que él quiere, me vale verga, güey. Ya vino Yoshinori. Si le gusta el camote, no hay pedo, güey. Si le gusta el camote, güey. Diga que a Street Fighter que le gusta el camote, no hay pedo. ¿Y si te obliga a darte camote, güey, por Street Fighter? No, su si madre. Igual, si igual una botellita de whisky, güey. No, pues. Me compro un celular y me puedo jugar COF, mejor. LOL. Te deja jugar con Ash antes que todos, pero te tienes que poner de 4. Con Ash. No, ese güey se me hace que es el pasivo, güey. A mi ver, güey. No, calla, ya anda muy pedo, la Adrián. Oigan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Pues vamos con las reseñas, güey, porque no llevamos ni 2 juegos del año. Bueno, mira, que ya empiece 1886, porque el pinche Adrián no va a llegar a 2 horas más, una media hora más, el Adrián ya va a valer. No, todavía tengo que ir a hacer unas cosas después de esto, güey. Ya tengo que cambiar, güey. Ya la botella. ¿Tengo qué, güey? Tengo que ir por un tonallá. Tonallá, güey. Aguas locas. Un costeño, güey. Aguas locas, güey. Ok, pues. 1886, ¿o qué pedo? Dale. No está pisteando, ya está pisteado, más bien. No, pues es que. Tuve que agarrar valor, güey. Ok, bueno. Dale, mi gongo, dale. La semana pasada fue una semana de lanzamientos, como muchos lo habrán sabido, desde el 17 de este mes. No, del 20, creo que fue el 20. Y se lanzó un juego que mucha gente estaba esperando, porque pues te lo ponían como la propuesta que te invita a jugar el Play 4, la propuesta. Y... y entonces, pues, era así como que, güey, The Order 1886 es un juego que combina el steampunk con un putero de steampunk y tiran rayos y la verga. Y, ay, no mames, se ve bien awesome, dude. Entonces, pues, a unos días de su lanzamiento, de hecho fue el 17 de febrero, sale una persona y dice, ¿qué creen? Me lo acabo de echar en 5 horas. Y de pronto el internet. Y está de la verga. Y no, y de pronto fue así como cuando. ¿Te acuerdas cuando León no sacaba la espada y sacaba de pronto la pinche señal de los Thundercats? Y sonaba. No, pero sonaba. Y todos los Thundercats volteaban hacia la luz. Así empieza la serie. ¡Su puta madre! Se puede tirar putazos, güey. Así volteó el internet, güey. Así, el vato se le ve y la gente, ¡Oh, su puta madre! Algo así. Se les prendieron los ojos rojos, güey. ¡De orden! No mames, entonces se cuenta que el vato dijo, lo terminé en 5 horas, y la última batalla, y la primera, o la segunda, no, la batalla del segundo nivel, y la batalla... Ahorita voy a explicar eso, güey. Sí, ese güey dijo que la batalla del cuarto nivel y cuarto la batalla nivel. Final era la misma. Era la misma. Pero hay algo que yo tengo que explicar sobre esas batallas, güey. Que creo que el güey también le metió... El lobo es azul y uno es verde. Le metió acá... Uno está más peludo, güey. Sí, uno está... En uno dura 10 en uno... En uno dura 10 segundos más la pelea que el otro. No, güey. Lo peor del caso es que es relativo, güey. Para que durara 10 segundos más tenías que perdonarlo en GameStop. Simón, te daban te daban 3 Quick Time Events diferentes. 3 Quick Time Events más exclusivos. Dice que la figura... Porque ay, su puta madre, güey. Que la figura de colección la tenías que conectar para jugar el verdadero juego, sí, es cierto. Como un amigo, güey. No, güey, la ponías en el trackpad y te da 2 pistolas de Tesla, man. Los amigos de Sony, güey. Próximamente. Oye, Un Kratos violando a Jack. Oye, que dicen que este güey, el personaje, el bigotón,
El bigote porno, dicen que va a salir en el nuevo Sony All Stars Battle Royale. Lo peor del que es que sí me lo imagino ahí. Se va a manejar con puros Quick Time Events. Sí, güey. Ese es su especial, güey. Tienes que atinar como si fuera Dance Revolution, güey. Oye, pero de los Quick Time Events, pues también Uncharted tiene Quick Time Events llamados. No, pero no te pases de verga, güey. Se suba las piedritas, un Quick Time Events, a madre. No, pero no te pases de lanza, güey. Una cosa es un Quick Time Events así chiquito, güey. O como el... Hasta eso, fíjate, voy a ser el abogado del diablo. Con el pinche Kratos está agarrando a putos un cabrón, güey. Y sabes que nomás le vas a arrancar la cabeza con un Quick Time Event, güey, ya para matarlo. Pero esta madre es todo un Quick Time Event, güey. Ok, me voy a meter entre la pinche, entre el callejón ese, Quick Time Event. Ay, el pinche francés me habló, Quick Time Event. Hasta para ponerle pausa, ¿no, güey? Voy al baño. No, ese era el Bayonetta, ¿no? El Bayonetta, yo me acuerdo que le picabas al Star para poder ponerle pausa y se ponía a cargar el güey. Jugando para Play 3. Cargando la pausa. Cargando la pausa. Sí, obviamente en el Play 3. Sí, claro. Pero bueno, el caso es que se armó la polémica y se armó la putacera. Y como yo lo había predicho, pues los fanboys empezaron a defender y los fanboys alternos, o sea, los de Xbox y los de Wii U, empezaron con que, pues no mames, güey, es una mamada tu juego, güey. Shit. Es tu juego. Y pues Adrián Quirarte, como buen Contreras, pues dijo, yo lo voy a rentar porque va a estar bien vergas. No fue por el no fue podcast por Contreras, de los triple A, güey. No fue por Contreras, güey. Realmente lo quería jugar, güey. Ok, ok. Realmente lo quería jugar. ¿Por qué chingados? Porque a mí sí me gustan las pendejadas de los hombres lobos, los vampiros, güey, y el pedo victoriano. Me gusta chingo Sherlock Holmes, güey. Los hombres lobos y los güeyes que... Los hombres bigotones, güey. El único pedo es que a mí casi no me gustan los Quick Time Events. No, pues a nadie. Y tuve un conflicto bien cerdo cuando estaba jugando esa madre. Una decepción bien horrible. Yo creo que los Quick Time Events si están bien posicionados. Por ejemplo, en Shenmue, pues ahí fue de los primeros Quick Time Events. Pero ahora sí que la propuesta que te invita de Shenmue era esa, güey. Era poder interactuar con todo el mundo, güey. Esta madre no te deja interactuar con nada. Es más, güey, te voy a citar, cabrón. Cuando estabas de Contreras con Last of Us, cuando decías, no, es que yo me quería ir para la derecha y el pinche hijo me hacía irme a la izquierda, huevo. Este juego no te deja hacer nada, güey. Tienes que pasar por este callejón como yo te diga, güey. No, pero yo quiero, no sé, güey, meterme por aquí abajito. O quiero irme por el otro lado. No, te tienes que meter a huevo por aquí. Y porque así es la película, digo, así es el juego. Te tienes que meter solo por aquí. Pues cuéntanos desde el principio qué pedo, de qué va esta pinche historia, si ¿sí está buena, güey? Ok, la historia no es mala, simplemente es genérica hasta cierto punto, porque es predecible, o sea, sabes, es como una película, es como ver, no sé, güey, Drácula o un todo, sabes cómo va a pasar, es cómo va a terminar desde un principio, pero por lo menos crees que va a estar dominguera, ¿no? Sí, la verdad está dominguera la historia, güey, está buena, tiene un final curioso, o sea, está bien, solo que... Cuando el juego está levantando, que dices, ay, la pinche, los trajes, los detalles están bien cuidados, las pinches, ahora sí que gráficamente hablando, el juego es una chingonería, güey, se ve, visualmente es muy cabrón, mueves la cámara para todos lados y ves todo detallado, todo hermoso, güey, bien chingón. El problema es cuando juegas. Sí, es que juegas. Ese es el problema, pues. Yo este juego lo renté creyendo que iba a ser un Gears of War, o sea, un vil clon de Gears of War. Lo peor del caso. Es lo que todos esperábamos, güey. Exacto, porque según nosotros, así nos lo vendieron. Y yo quería eso, güey. Yo quería un clon de Gears of War. Y si hubiera sido un clon de Gears of War, hubiera estado bueno, cabrón. Te lo puedo decir así con las pinches manos en la lumbre, güey. El juego hubiera estado bueno de perdida para un pinche 8 bien a huevo. No, así de bueno, que es bueno. Güey, es que apagar tu cerebro, güey, y jugar esa madre, dije, hubiera estado muy bueno. Porque cuando estás en el pedo del cover system, está genérico, güey. No te ofrece nada que no hayas visto. No te ofrece nada que Gears of War no te haya mostrado, por ejemplo. Wey. Pero cuando juegas, pues ese es el problema. Cuando juegas. Regresando a la pinche historia, wey, es un pedo victoriano donde existe una orden que existe desde que el rey Arturo estaba.
y resulta que esos cabrones se encargan. Chingue su madre. No, que güey, chingado. Si está chilo. Espérate, güey, ya vinieron. Ya vinieron los de Sony por mí, güey. El problema aquí es que esos, o sea, la pinche historia no es mala, pues, o sea, no es como lo han dicho antes, de que no, es que la pinche historia es terrible y la chingada. No es mala. Fíjate que, bueno, ahí voy de abogado del diablo también. El Saku y el Lee Ryler en el Chincast pasado, que lo pueden escuchar los sábados a las 7 de la noche de por acá de Mexicali y a las 9 de la noche de allá de donde chingados vivan. De donde vive la gente normal, güey. De vive la gente normal. Sí, normal. Ajá. Bueno, el caso es que el pedo, y ellos tienen mucha razón, ellos hablan de anime, ¿no? Casi no hablan de videojuegos, lo que más hablan es de anime. Y dicen, si tú quieres ver un anime y te sientes mal porque la historia a lo mejor no es lo mejor del mundo, que una historia sea genérica, y es lo que dice el Adrián, no quiere decir que sea mala, simplemente no es una pinche historia súper profunda, no es una pinche historia que va a revolucionar la vida, ¿verdad? No es una pinche historia que te va a hacer sentir así, puta, güey, vi lo más maravilloso del mundo. Pero un problema realidad, con no la tiene... historia de The Order, güey. Espérate. El pedo es que no tiene por qué serlo. Y sí es cierto, y el mono a cada rato dice eso. El problema está... O sea, por ejemplo, el mono siempre dice, es que los juegos de Naughty Dog no tienen por qué ser revolucionarios. Sí es cierto, no tienen por qué. Pero el verdadero problema está en que la gente sí se pone a decir que esas cosas son revolucionarias. Entonces, en el caso de The Order, a como yo lo veo, es que pues está pitera la historia, es una historia genérica, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea horrible o espantosa o lo peor del mundo, o sea, simplemente no es... Es que, ¿sabes cómo veo yo a Red Dead Down? Como unos ingenieros de software bien verga, con nada de talento, para hacer con nada de creatividad, güey. Exacto, nada, o sea, no tienen ni un buen escritor, no tienen un buen diseñador de gameplay. O sea, solo tienen güeyes que saben hacer un engine poca madre, güey. O sea, y que parece que es lo único que tiene de Order, güey. Y otra cosa, o sea, tomando en cuenta la pinche historia, es que te digo, la podrías dejar pasar. Porque te digo, yo la dejé pasar. Yo sabía cómo iba a estar el pedo desde un principio. Y sí, pasó como me lo imaginé, como película dominguera. El problema es que, como dice la Biblia, se vienen cosas peores, pues, o sea, hay cosas que realmente, o que eso no te opaca tanto, pero hay cosas más terribles del juego que te hacen que te valga verga la historia, pues, que no digas, no, pinche historia, ni quiero saber en qué se va a acabar, pinche juego culero. Por ejemplo, el juego hay veces que te obliga a usar stealth. Este juego no está hecho para hacer stealth. Es como si quieres usar stealth en Gears of War. Era un juego de bala. Era un juego donde tengo que andar en putiza, madreando cabrones. No puedes usar stealth. Hay una parte que está bien terrible. Ahí está el bridge. Aquí está el bridge. Bridge, ¿qué tal está el stealth del Castlevania Lords of Shadow 2? Así está el de Dior. Bien verga. No mames, qué es genial estuvo tu participación, Bridge, a la verga. Y por eso está cobrando, güey, no, me quiero. ¿No? Y le pagas lo mismo que a mí. Es que yo tengo contrato de antigüedad, hijo. Puta madre. Bueno, total. El juego quiere hacer todo. Todo lo quiere hacer. Quiero darte una experiencia visual, quiero darte una experiencia gráfica, quiero darte una experiencia de shooters, quiero darte una experiencia de toma de decisiones, quiero darte de todo. El juego quiere hacer todo, y lamentablemente, como todo lo quiere hacer, no se define a sí mismo. No hace ni madre. Hay una metáfora que quiero utilizar, rapidito. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Uroboros! ¡De ahí, Uroboros! Está bien corriente mi metáfora. La vida es corta, pero no tan corta como The Order. ¡A la verga! ¡Ya llegó el otro Uroboros! Es un podcast lleno de Uroboros, güey. Es que Uroboros tiene muchas cabezas. ¡Chinga, madre! Bueno, en fin. Es como esa muchacha guapa, güey, que tú la ves, o sea, no la conoces, solo la has visto,
y te aparece hermosa, güey. Te parece muy atractiva, güey. Muy, puedes hasta creer que es la chica de tus sueños, cabrón. La invitas, güey, a salir, te invitas a tomar un café, güey. Ella acepta, güey. Te sientes realizado, cabrón. Sientes, ya chingué, güey, está bien hermosa, está riquísima esta vieja. La vas, se sienta a tu lado, se va a tomar el café y empieza a hablar y todo se va a la verga. Dice, y le apesta el hocico. No, dice Lala González, y tiene pito. No, yo creo que eso sería... No sé, eso wey. Es DLC, viejo. Eso sería el Halo Master Chief Collection. Es un plus, güey. Es un plus, wey. Fuertes palabras. Dude, todavía no pueden jugar en línea. No chingues. Pero bueno, también haciendo honor a tu metáfora, Adrián, hay veces en que puedes decir, pues la pongo en 4 y no pasa pues nada. Mira, pues mira, entonces es que el pedo es que yo la puse en 4, me la terminé. Y dije, puta madre, pues, y le apretaba también el mono. Y cuando acabó, se aventó en la cara. Y dije, santo Dios, se acabó. Incluso al final tiene un pedo bien dramático. No voy a decirles nada porque me quedan los spoilers. Pues se pone bien dramático el pedo. Hasta te cayó, hasta el pinche Galahad, ya lo entiendes, güey. Ya dices, no, pues a huevo verte en un All-Star te elijo, cabrón. Y de repente, Quick Time Event. Y la gente al final, Quick Time Event. O sea, ¿really? El juego está plagado de esa mierda. Plagado de esa mierda que no te hace ni disfrutarlo. Oye, ¿qué opinas de la máxima que dice más dura un pedo en la mano que The Order? No, o sea, te digo, y realmente yo creo que es exagerado sobre las 5 horas. Güey. Dura un poquito más. Pero es que dura un chingo por los cinemas pendejos. Exacto, ¿no? El pedo es qué juegas, pues. O sea, las secuencias de disparo, las secuencias de gameplay, de verdad, son nulas. Lamentablemente, no le puedes ayudar a este juego en mucho, porque el juego no se define a sí mismo. Es que me da pena, güey, porque realmente me hubiera gustado, güey, si hubiera sido un pinche Gears of War clone, güey. Realmente me hubiera gustado. Eso es lo que preocupa, güey. O sea, qué difícil era, güey. O sea, exacto. Un juego de bala, qué pinche dificultad te puede poner y todavía la cara, güey. Creo que es lo que me da coraje, güey. Que el juego triunfe o no, eso la verdad viene valiendo gorro, güey. Pero que sean tan pendejos como para desaprovechar la oportunidad, güey. Y otro pedo argumental que tiene, que es bien molesto, es que el juego asume que tú sabes todo el pedo. Porque obviamente está todo empezado, va todo ya sobre ruedas, va todo sobre la marcha. Pero hay personajes que tú les ves potencial, que dices, ah, ese güey está curada, es medio carismático el cabrón. Pero solo traes contigo pinche 5 minutos, güey. Y ya después nomás lo ves diciendo sus líneas acá intermedias. No puedes enfatizar, se nota como que hay un, hasta incluso le quisieron meter un triángulo amoroso, güey, al juego. Verga, güey. Le quisieron meter un triángulo amoroso. Güey, de escucharte contarlo ya me aburrí, güey, no mames. O sea, hay árboles, viejo. Le metieron un pinche triángulo amoroso, güey, y realmente no logras entenderlo porque no te explican nada, güey. O sea, se toman demasiadas molestias en decirte, sí, mira, ¿ves esta puerta? Está bien vergas. La puedes ver, está bien vergas. Mira el detalle de la puerta, está bien chingón. Presiona X para poder abrirla, güey. Ok, la abres, llegas con Nikola Tesla, y Nikola Tesla, antes de que el personaje está chilo, de Nikola Tesla, güey, porque trae un pedo con Thomas Alva Edison, güey, le tira mierda, güey. O sea, ese cotorreo está curada. Muy ñoño, muy geek, pero está curada. El problema es cuando... Es que el juego es muy presuntuoso, es muy presumido, güey. Agarras una pinche pistola y mírala, la puedes mover. Puedes mover la pistola a donde tú quieras para poder observar cada detalle del arma. ¡Ah, me vale verga, güey! ¡Qué tanto pinche detalle de pistola del arma, güey! No la puedes usar. Exactamente, quería usar deposita la pistola, $15. ¿Quieres usar la pistola? Pues de $15. ¿Te acaban las balas? ¿Quieres una bala? Pues de $15. Deposita tu código de All Star Battle Royale. tu online pass, güey. Oye, pero la neta, la culpa de todo la tiene Sony, güey. ¿Por qué? Porque yo creo Sony... que les han de haber pisado la cola a estos güeyes de... ¿Saben qué, cabrón? Lo queremos ya, güey. Sáquenlo sí, y ya, cabrón. Sí, sí venía, güey. Sí venía con prisa, güey. No creo. Mira, si hubiera venido con prisa, aún con prisa, hubiera tenido gameplay, la chingadera. El juego nunca fue pensado para tener gameplay.
siempre fue pensado como una puta película interactiva pedorra de 20 pesos. El pues problema así lo hubieran está... vendido, güey. Exacto. Pues así lo hubieran pues vendido. Ahí te va. Si, esa, por eso, es si eso era, así lo hubieran vendido. Y hubiera estado yo en un pinche canal como, ah, estoy jugando The Walking Dead. Ajá, o sea, así es que el estado, problema güey. Es Sony, güey. O sea, el problema es que Sony sacó esa madre y... ¡Ahí les va! ¡Cristo venido por tercera, segunda vez! Y sale esa madre, ¡oh! ¡No mames, lobos! Y un pinche dirigible. Y un pinche, güey, corre. Pistola que tira rayos y corre. Y un chingo de niebla como Silent Hill y la verga. O sea, el pedo fue que tú lo mirabas y decías... Wey, esa madre es gameplay. Y los vatos dijeron, esa madre es puro gameplay, se ve. No, es que todo sí está en tiempo real, güey. Pero no, es el pues problema. Sí, pero no es una gameplay. Trampa, pero es una trampa, güey. Pues sí. Porque realmente juegas muy poco, güey. Y el juego, solo haces lo que el juego te pide hacer. Y de hecho, hay quick time events tan pendejos, güey. De que así, ya en Resident Evil 4, güey. Tenía, así de que bajaba el control al suelo o a la mesita de café para... En lo que miraba la pinche película, y de repente, oh, X, yo, oh, de la chingada, y luego en cuanto lo agarraba, güey, tocaba el trackpad, güey, y me mataba. Y otra vez, ahí vas a donde mismo. O sea, era totalmente innecesario hacer todos esos quick time events irrelevantes donde sea, güey. Ahora, ahí te va otra cosa. Aparte de que Sony tiene la culpa, y eso es más que pinche obvio, la otra es, los videojuegos están llegando a esto. Muchos videojuegos están llegando al punto donde nomás es pura película, puro faramaya, puro brillito, puro bla bla bla, y la gente cae en el juego. Obviamente cada quien es libre de que le guste lo que sea que le guste, pero el problema está en que los videojuegos no son películas interactivas, o sea, no deben ser películas interactivas. No, pero eso yo creo que es un poco irrelevante. Es un poco irrelevante, güey. No, o sea, no es irrelevante, no es irrelevante. Claro que sí, es como, no, es como si dijeras si el hacer... trabajo de Tim Schafer, güey. Dijeras, no, güey, pero eso es un pinche juego diferente. O sea, esa madre, y tiene más gameplay un juego de Tim Schafer que esa mierda del Dior de 1886, porque te digo, no, ese juego ni siquiera lo tienes que jugar, güey. Lo puedes ver y te das cuenta, güey. Y el mono me mandó un video, me dijo, güey, mira, aquí está el gameplay de The Order. Pelada 10 minutos del video. Son el güey caminando, güey. ¡Caminando! O sea, va caminando. Así. Era hora y media todo el gameplay, güey. Va caminando. Sí, vas caminando con vista desde el hombro. Y como cuando en Gears of War te estaba hablando el Bert, y el güey se ponía como que los dedos en el auricular. Que vas caminando nomás en lo que cargan, lo que llegan los pinches monstruos, güey. Así son secuencias de 10 minutos, güey, 8 minutos. Derechas, así. Y el problema es en lo que van platicando, güey. El juego no se te vendió. O sea, para empezar, eso de caminar como tonto ahí, ni siquiera interactúas con el escenario. Para empezar. No puedes interactuar con nada, güey. Y en un juego de Tim Schafer, ¿verdad? En un juego de Double Fine, por ejemplo, que son juegos de point and click. Experiencias, Puta, ya se nos cayó alguien ahí. A ver, para quién se nos cayó. Sí, se dio un putazo ahí, yo soto. El mono. Te digo, las películas de esos güeyes. Espérenme, déjenme. Ah, ya regresó el Caleb. Ya, las películas. Miren, el pedo está en que. Venga, su madre. Creo que regañaron al bridge ahí. No pagaste el... Levanta tu cuarto, Bridge. Vale, pinche Bridge, deja el pasto, güey. No, no es cierto. Ándale, móntenmelo. Y allá en su casa, no. No, no es mi caso, entonces es con el Adrián o con el mono. Pero bueno, el caso es que... El juego de esos güeyes de Team Shaver, por ejemplo, te deja interactuar con cada pendejada, güey, con cada cosa que en el juego la revisas, la guardas. Por ejemplo, el juego como que en acabo Shenmue. De jugar, bueno, pero son dos líneas. Son dos líneas. No, espérame, papá. Ahorita que todo lo que dices posible? Todo eso, viejo. A ver. Se han equivocado de juego, en vez del Gears of War copiaron al Quantum Theory, güey. El Quantum Theory también te dejaba jugar, ¿no? No me acuerdo. No mames. Oye, tío, pero el caso es que aquí está... Por ejemplo, yo acabo de jugar el Life is Strange. En el Life is Strange puedes interactuar con casi cualquier pendejada que hay en la pared.
Esa madre no se me antoja, güey. La verdad, se me hace bien pretencioso. Pero fíjate, aunque esté pretencioso, le pega una verguiza al The Order 1800. Así, pero una... Se saca la chota y le pega una orina. Y no más es que son juegos diferentes, güey. O sea, no, comparar. Pues es que pero es a lo que voy. Pero esta madre no lo cambia, güey. Eso no cambia que The Order es mediocre, güey. Sí, pero es que a lo que voy es... Dice el Adrián. Es que... o sea, no puede, las películas de Tim Schafer, güey, es que Tim Schafer sí te deja interactuar. O sea, el problema está en que estas madres, como el The Order, no te dejan hacer nada. No, siquiera. pero eso yo lo dije porque tú dijiste, es que el problema es que todos los juegos están siendo así. Es que todos los juegos están siendo así. No por The Order. The Order es un fail, güey. The Order es un Zeppelin que se quemó y se estrelló en sí, un estadio. Sí, pero ya viene. Eso es The Order, es una tendencia. O sea, es una tendencia que está sucediendo. Y lo puedes ver con juegos que están saliendo. O sea, casi todos los juegos... Pues, es un género que está de moda, güey, y que mañana ya no va a estar. Es como si dijeras que Telltale va a vivir, es como si dijeras, cabrón, que Telltale va a vivir de la misma fórmula siempre, güey. No sé, no, mira, yo no apostaría porque como está la industria de culera, güey, yo no sé qué va a seguir, la neta. Pero el problema está en que juegos como esto, que esto no fue aceptado por la gente, gracias a Dios, cabrón. La verdad. Es que te digo, güey, o sea, es que hay niveles de qué puedes hacer. Pero hay otros juegos que la gente sí está aceptando y son la misma mamada. Pero no hay pedo, güey, lo único que tenemos que hacer es no comprarlos. Ah, no, claro. No pasa nada, no pasa nada, güey. Pero mira, si la mayoría se preventa. Si la mayoría sí, pero si la mayoría lo está comprando, vamos a valer madre todos. Así de pelado. No creo, güey. Yo también hablaba de ese mundo fatalista, güey, en el que se iba a acabar lo que nos gusta y lo bueno, y la verdad es que ahí va a haber siempre banda, güey. Entonces, pero hay cada vez menos juegos buenos. Exacto. No, siempre va a haber juegos, güey. Que es una mayoría, no, ni cómo ir en contra tuyo, pues es obvio que muchos juegos están tirando a lo fácil, al triple A, a sacar el dinerito, pero ahí siempre va a haber para nosotros. Y entonces, ahora, que la ahora, gente que siga comprando, güey. Que le digan triple A a un juego como esta mierda, no mames. Pero es que se le hizo triple A porque lo que se le invirtió a esa putada. Sí, sí, sí. Ahora, sí, lo único realmente es dejen, por eso, dejen el único usar esa palabra. El único legado, güey, que va a dejar esta madre, wey, es el buen engine, güey. Entonces esperemos que le puedan sacar jugo a ese engine, güey. O sea, el juego se ve bonito, güey, es un logro, güey. Bastante bien. Bueno, pues la película se ve bonita. Sí, lo que les puedo decir es que el juego sí se ve muy bien, cabrón. Muy, muy bien. El problema es qué tan funcional puede ser. Más bien, la película se ve. Sí, la película se ve poca madre, güey. Hasta puedo decir que disfruté, cabrón, la película, güey. Yo creo, güey, que el problema siempre va a estar en que, por ejemplo, va a haber juegos que no valen la pena y la gente va a estar chupando. Gracias a Dios, repito, este juego no tuvo éxito o no ha tenido el éxito que la Sony esperaba. Y la gente no lo ha mamado. Sí hay no, dos espérate, que tres. Espérate que salga el remake y la gente lo va a amar. Sí hay dos que tres por ahí. Lo van a sacar con una figurita y se va a acabar el pre-order. El remake ya va a ser película. Lo van a hacer matar. Es más, ya mándalo al cine así directo. No, y no lo dudes que va a salir. Si la mamada esta de Last of Us va a tener una película, que no tenga película esta madre. Por favor. Ja. Pero te digo, el problema está... Pero es diferente, güey. Esa madre es Gongo versus The World, güey. Pero sí hay gente que también ve a Last of Us como no lo máximo. Sí hay gente, o sea, por desgracia somos muy poquitos. Pero sí hay gente que abre los ojos de vez en cuando. Te digo, o más bien que los tiene chuecos, güey. Sí, güey, yo creo. Pues, ahí depende. Es lo bueno de la diferencia. Ahí ya es de gustos, güey. Te guste o no de Last of Us, ya es de... Sí. A mí los de estos fondos no me gusta, se me hace un pinche juego. Así no, como ya sabemos, güey. Así como el Adrián dijo que consta, Life, wey, is Strange es pretencioso, Last of Us en kilómetros de pretensión más. No, así, ajá, y te digo, y estoy también yo mal, güey. Estoy también yo mal en juzgar Life is Strange. Capaz que yo lo juego y, oh, puta madre, me gustó un putero, güey. No, está bien. Yo vi el trailer, güey. Vi el trailer y dije, esta madre está bien hipster, cabrón. Bien pinche hipster, el profesor. La morrilla, sí, y la chingada, clases de fotografía. Pero, güey, pero... Yo pensaba lo mismo, pero ya que, bueno, al menos ya que sabes de qué va, güey, como el pinche bombo que contó y todo el pedo. Oh, ¿y de dónde viene? Yo creo que eso es lo más cabrón, güey, ¿de dónde viene? No, ¿te das cuenta que viene de Remember Me? Es compra obligada, al menos no, para mí. Pero que un juego te deje con ganas de seguir viendo qué sucede hoy en día, para mí...
ya es digno de ya es digno de decir, por favor, prueben el demo. Esos güeyes son buenos, güey. Lástima que la gente no peló el Remember Me. Ahí está, ahí está. Remember Me es un juego... Ahí está, güey. La gente se está matando por alabar el Last of Us, terminarlo 40,000 veces para ver qué sigue. ¿Por qué mejor en vez de estar chupando la riata de esa mierda, o esa madre, o ese juego que tanto les gusta, por qué no lo dejan de jugar un rato y se ponen a jugar Remember Me para ver si es cierto que está tan malo? O sea, fíjate, ese es el problema. El problema con Remember Me es el mismo que digo que tiene The Order, güey. No. Lo vendieron mal, cabrón. A mí me lo vendieron mal, cabrón. Me lo vendieron como un juego de combate tipo Sleeping Dogs, Batman, güey. Y sí, la gente cuando está bueno, güey, cuando ve el combate... Ariel dice, Rosado madre, Medium no. También dice que a él le gustó. Remember Me está muy chingón, güey. Es una pinche joya, güey. Y por ahí escuché que la historia pues, sí estaba buena, güey. Que realmente la historia estaba bastante está bien. Está bueno, wey. O sea, te digo, es que no tendrá así algún fuerte en los personajes, pero lo mismo que comentó el pinche Gongo de Life is Strange, o sea, lo mismo me recordaba así de, güey, esta vieja me cagaba y ya después... Ah, pues le agarré la onda al pedo y ya que empieza a explotar la historia y esto de poder atrasar el tiempo y cambiarlo, dices, ay, güey, y vas jugando y los combos, sí, serán muy sencillos y muy simple cómo lo armas, pero tienen carisma, güey, y es lo que no tiene el The Order, güey. Y es que la gente se ciega. Yo creo que el The Order se lleva el premio Trans Podcast, güey. El problema, como lo dijimos hace rato, el problema con The Order es que no se define a sí mismo, güey. The Order no logra... entenderse ni él solo, güey. No se puede entender, güey. Espérate, The Order fue lanzado para que la gente lo perdonara y gastara dinero a lo estúpido y ya, güey. Fue un engaño, güey. Esa sí fue para una que los para que los transpodcasteros lo rentaran, lo jugaran y dijeran a la verga. Y lo siento, Adrián, si te llevo entre las patas, pues te digo. Siempre, güey. La gente me conoce. Perdóname, yo no perdóname. Yo no voy a abogar por. Oye, pero te digo, el problema fue ahí que ese juego fue, es esa trampa, o sea, es el Play sí tiene juegos y salieron corriendo acá. Es como, por ejemplo, con el primer juego que también el Hatcher estaba defendiendo, el que es una pendejada, que son muchas cosas y es un común. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Tera, güey. No. El primer juego de PlayStation Tera, 4, wey. ¿Tú te acuerdas, Breach? Uno de plataformas. El Knack. Esa madre es lo mismo. La gente lo sacaron para decir que había algo, güey. Pero en realidad el juego tú lo pones y no tiene vida. El juego no tiene alma. Está muerto ese niño. Mira, yo creo que con The Order, güey, aplica la que dijeron varios. Y fíjate, a mí se me hizo muy mamón que lo dijeran así como que, ay, ese juego es el Rise de PlayStation 4. Sí, lamentablemente sí es, güey. El Rise juegas más, güey. Yo ya lo jugué. Pero son puros Quick Time Events, güey. Las pinches peleas. Dice Alejandro Valenzuela que se llama Pre-Order 1886. Ese es su nombre, güey. ¿Y saben qué es lo que falta, cabrón? O sea, ahí les va. Se queda en cliffhanger, güey. Yeah, a ver, no. Esperaba, cabrón. Va a haber secuela de este pedo. Trilogía. Sí, cierto. Rise salió cuando debía salir. Eso es muy cierto. Es una mierda. Escúchenme bien. Pero salió y escúchenme bien. Los Sonyers. Más te va directo para los Sonyers de corazón, güey. Directo para ellos. No me lo tomen a mal, cabrones. Pero lamentablemente, este juego no es por el rant, cabrón. Por el rant que todo el mundo trae. Es que realmente yo fui, lo renté, lo jugué y no me gustó. Y me cagué. Y me cagué de coraje. Me encantó, lo amo. Lo defiendo. Voy a hacer videos porque, en el YouTube. Porque quería que me... Así de pelada, ese juego realmente, güey, quería que me gustara, güey. Porque me llamaba un chingo la pinche propuesta que me invita, güey. Yo quería que saliera bueno para que se cagara el Gongo. No, wey, yo quería que el Adrián lo defendiera, que... Está bien, vergas, me vale pito lo que digas, chinga tu madre. Pues no soy ciego, cabrón. Tampoco está manco, güey. No soy ciego, cabrón, o sea... Oye... Chingado, o sea, si tú creíste que iba a llegar, güey, con el pinche estandarte, güey, la pinche... Y mi rapier en la mano, güey. Puta, güey. Ah, ya sabía que le ibas a tirar caca. Mira, yo ya sabía que ese juego iba a salir medio crezón. No pensé que no te fueran a dejar jugar. Ese sí me sacó de pedo bien machín. Mínimo pensé que sí ibas a poder disparar. Es que fue un sueño hecho realidad, Gongo. Mira, iba a salir malo, pero no tan malo. Yo le auguraba un 8, güey. Saludos a Ariel de Galaxia Nintendo. Otro podcast ahí de nuestros amigos de que antes eran...
¿Sonido Fanboy? Sonido Fanboy, un saludo, un saludo. ¿Ya no existe Sonido Fanboy? Ahora es Galaxia Nintendo. O sea, ya salieron, ya salieron del closet. Ya salieron del closet. Dieron The Order y se fueron compañía. Sí, qué bueno, güey. Qué bueno, porque ese podcast estaba muy bueno. Esos güeyes me caen bien. Como dice el Bridge, jugaron The Order y vendieron el Play y se fueron a Nintendo. A ver. Hicieron bien, güey. Oiga, gente, miren, miren. Sí, güey, mejor hagan como en Mono, hubieran comprado Monster Hunter para el 3DS. Miren, y miren, no haber tirado su dinero a esa madre. The Order, lo renté y puta, qué suerte que lo renté. The Order es la muestra de que Sony sola se va a la verga. O sea, entiendan, el PlayStation vive gracias a los third parties. El Nintendo vive gracias a Nintendo. Ahorita Platinum Games. Pero bueno. Podrá Tyrum Games. Ahí para que vean que PlayStation todavía no la tiene ganada. Todavía no la tiene ganada. Nah, va empezando no, ya la pedo, tiene, ya la tiene va, ganada, va pero más bien pedo, les gusta financiar pendejadas. Así es, güey. Les gusta tirar su dinero. ¿Qué dices, Bridge? ¿Qué dices? Dice como que le gusta financiar pendejadas, güey, como Street Fighter 5. No, espérate, cabrón, espérate, güey, deja rompo la botella. Mutealo, rompa la botella, cabrón. Pero estuvo buena esa madre, me gustó el comentario. Sega Forever, a huevo. Dice CD, Ala González, el Star Platinum del Gongo se va a enojar. Nintendo vive por los monitos. Nah. Bueno, sí, pero no todos. Vive por Zelda, güey. Tal vez eso quiere decir franquicia. Vive por Zelda y Yo jugué todos los Zelda. También no llegó, pero te faltó el Mayoras. Espérame. Wey. Yo jugué todos los Zelda. Yo jugué todos los Zelda. Oye, Gongo, pero hace dos videos dijiste que no jugaste Mayoras más. Puta madre, chingado, sí, cierto. Pero puedes jugarlo, puedes ir. Pero jugué todos, güey, jugué todos. Ah, no, te me callas, yo jugué todos. Ah, ya entendí. Saludos, güey. Y también los de Sega. Oye, voy a jugar los de Sega CD, que son más chilos. No, de Sega CD. Oye, Alex Roth dice, ni una más para el Gongolop, no estoy tomando, güey. También, güey, ese güey ya viene tomado, güey. Yo ya vengo tomado de fábrica, güey. Oye, hashtag ojalá te mueras para los saludos. Dai Gongo, you don't belong in this world. Así es, Dai Gongo. Habachu, diles, habachu. Habachu. Pero bueno. Ya para terminar este poderoso review, que conste, yo no hago revisiones. ¿Por qué? Porque yo nunca me he sentido apto para revisar un juego. Es una opinión, vilmente. La vil opinión de The Order y la neta, gente, ya lo bajaron a $40. No gasten esos $40, espérense que baje 20. No, espérenme que se lo regale el plus. Tan tan. Lo siento, realmente lo siento. Como les digo, yo tenía esperanza en este juego, me decepcionó totalmente. Y para que yo, güey, no te pueda decir ni el punto bueno del juego, ya te lo dije, se ve muy chingón. El gameplay hubiera estado muy bonito si hubiera durado más. Triste, güey. Me da mucha tristeza The Order. A ver qué pedo con The Order 2, a ver si ya entienden que esta madre tiene que ser un shooter en tercera persona, pero a ver quién chingados lo compra, porque después de esta pinche experiencia, va a ser raro el que le va a tener fe a esa secuela. Sí, güey, bueno, más que los Sony, güey, ya sabes que todo, mami. Salió la pre-order de The Order 2. Ya, güey. Pre-order de The Order 2. La pre-order de la pre-order. Pre-order 1887. Oye, sí, Dragon Ball. Sí, Dragon Ball. Entonces, ¿qué? ¿Lo que sigue o qué? Ya estuvo. Sí, plan. Ya vas. Zero life. Ok. Gunguru, Haituru. No, Gunguru. Ok. Nice, Gunguru. Ok, va. Nice. Ya está hindú el pedo, güey. No, es que acuérdate que, bueno, es que no has visto a Star Platinum hacer el. Star Platinum. El caso aquí es que vamos a hablar de. La reseña va a ser de Child of Light, o la niña de la luz, ¿ah? Un juego muy bonito hecho con el engine llamado UbiArt Framework, que es engine que hicieron la gente de Rayman para hacer el Rayman Legends y el Rayman UbiArt. Que es el Rayman, el primer Rayman, ¿cómo se llamaba? El otro Rayman. Origins. Rayman Origins. Chulada. Sacaron Rayman Legends. Y entre Rayman Legends. Ah, chuladas de juegos, ¿eh?
Así es. Y entre, hermoso, güey. El pinche Vita, güey, se ve bellísimo. Entre Origins y Legends sacaron dos juegos, ¿verdad? Que trataban de no ser esos juegos a los que los pinches Flanders les dicen ¡Triple A! Y trataron de hacer los algo diferente. Flanders. Trataron de hacer algo diferente, que fue pues un RPG con mucho sabor a RPG japonés, pero a la vez muy occidental, muy europeo, por decirlo así, muy europeo. Ándale. Pues de hecho sí está hasta cierto punto valorado por el nipón, güey, porque sí. Yo vi ilustraciones del güey que el Bleach vas a ver hasta. Yoshitakama. Sí, que es el dibujante de Final Fantasy. Y también estuvo diseñando la fuerza G. Simón Gatchaman, iba a decir. Papaya Hunter. Y esas madres. Gatchaman. El caso es que Child of Light es un RPG por turnos, ¿verdad? Que toma muchos elementos de juegos como el Grandía. Pendejo. El Grandía. El gran día. Lo que el sería, gran día, güey. Lo que viene siendo. Eso no me la sabía, güey. El gran día. No, es que dije mucho pendejo que dice su mamá. También está cosa como el como Final Fantasy X. También tiene cosas de Final Fantasy X. Incluso por ahí yo noté algunas cosas guiños a Final Fantasy IX. Hasta incluso las razas que te ayudan son muy Final Fantasy IX. Sale un güey que se me afigura mucho a. A un cabrón que trae el pelo rojo que tan se me olvidó el nombre, lo traía en la mente y se me olvidó. Pero es un güey que trae unas garras, ¿no? Y es un vato así grandote y la verdad. Y también sale una rata y todo. Se parece mucho a Final Fantasy IX por algunos aspectos. Pero el sistema de pelea tiene cosas de Final Fantasy X, tiene cosas hasta de Shin Megami Tensei. Y la verdad es que hicieron un buen batidillo, o sea, hicieron un buen mix, como podrían decir por ahí. Tomas lo mejor de cada juego para hacer algo bueno. Y lo mejor no copias. Todo, no copias. Y lo mejor de no todo. Copias. Lo mejor de todo es que lograron hacer un juego que te emociona mucho. Es un juego que cuando ya estás llegando a los finales o que estás matando a los jefes finales, sí sientes ese gusto por seguir adelante, ¿me entiendes? O sea. Y que requiere que pienses también, Gongo. Sí, requiere que pienses, porque por ejemplo yo lo jugué en modo hard y la verdad es que sí estaba bastante cabrón en algunas partes, bastante cabrón. De pronto sí me andaban ahí como que casi me mataban y me salvaba, porque en realidad nomás puedes tener a dos personajes en batalla. Pues obviamente, y lo que está chingón es que no tienes que tener siempre al héroe en pelea. Tú puedes decidir si quieres usar a los otros del equipo o si quieres usar al héroe, digo, a la heroína y a otro güey, ¿no? Y en este caso... ¿Sí? Piensa muy poquito en los RPGs o JRPGs, güey, que te obligan a huevo a usar al prota, güey. Sí, ya no son tantos, ¿no? Ya casi no se usa tanto eso, pero Final Fantasy... O sea, acaso Final Fantasy y Persona, güey, son los que a huevo te piden usar al prota, güey. Pero los demás... De hecho, la si quieres lo botas a la verga. Los Megaten también, pues la mayoría de los Megaten también. Pero te digo, el problema aquí está en que... Bueno, lo chilo aquí es que es tipo Final Fantasy X. Que cambias de personaje... Durante la batalla. Y no chulada. Te gasta turno. O sea, de volada entra el otro güey. Y eso se me hace bien genial. Porque, por ejemplo, si traes al healer, ¿verdad? Y no lo traes en batalla, pues llega tu turno, lo cambias y ahora le vas para atrás. Un twist, bueno, algo que se hizo muy chingón y es tipo Megami, tipo Megaten, es que cuando te pegan, si haz de cuenta que la barra de tiempo, ¿verdad? La ATE, Active Time, ¿cómo se llaman las barras esas? Pero es la barra que marca tu tiempo, tu turno. Que marca cuando te toca. Haz de cuenta que tienes la barra de cierto tamaño y ya al final es la barra de carga, cuando ya cargas empieza a cargar el poder. Tu poder o tu movimiento, el movimiento que vas a hacer, ¿no? Durante esa carga, si te pegan, te mandan para atrás. O sea. Y pierdes el turno. Así que la oportunidad. Pierdes el turno. Y hay monos que sí se ponen bien necios. Entonces tienes mucho que usar pues el haste. El haste. El haste.
para poder hasta la verga acelerar tus turnos, ¿no? Y todo este pedo. Tienes que saber muy bien, hay güeyes, por ejemplo, hay un personaje que te ayuda, te pone una barrera y no te hace, aunque te peguen, no te hacen para atrás, pues no te quitan el turno, ¿no? Entonces es mucho usar el coco, los personajes están bien chilos, o sea, están chilos en el aspecto arte, de que... El arte está hermoso. Todos los personajes son útiles, no sientes que, ay, este güey, ¿por qué está aquí? No, todos los personajes son útiles para algo y puedes hacer una jugada con ellos, lo cual se me hace muy cool. El arte está bellísimo, las gráficas están poquísima madre, o sea... La música también está bien chula, güey. La música está increíble, las peleas... O sea, las peleas normales, las rolas están bien chilas. Ya cuando llegas con los jefes, puta, güey. O sea, el juego es una delicia para el jugador de RPGs. E incluso para el que no los juega. O sea, creo que sí vale la pena. Sí, es una manera así de acercarse, güey. Si no te gustan los RPGs. Porque tampoco es un juego... la dificultad del juego es en base a las peleas. Pero no es... difícil terminarlo en el aspecto de que tienes que buscar tal cosa, inga su madre, ¿no? Como en el Wind Waker que en el pinche Final Fantasy 8 tienes que estrellar el pinche varioplano ahí, ¿eh? Ajá, ándale. En un lugar, güey, no sabes cómo está el pedo, güey. En el Wind Waker que tienes que buscar, bueno, no es un RPG importante, pero tienes que buscar todos los charts de la... todos los pedos del mapa de la Trifuerza, que es un pedo. Que es un pedísimo, horrible. Un pedote ahí. Y bueno, el caso es que el juego sí es amigable en ese aspecto, pero sí batallas un poquito en las peleas. Tampoco es así que ya suta que bruto, no voy a poder. Si ya tienes cierta experiencia, pues juégalo en survival para que lo disfrutes más, ¿no? Para que sientas que hay un verdadero reto. Y la verdad vale mucho la pena, la historia está suave. No, obviamente no es la mejor historia del mundo, el juego no busca... Ni la más original. Ni la más pero original. Pero está buena, ¿eh? Pero sí está bien, buena, güey. Es funcional, pues. O sea, está hipsterona la manera en que la cuentan, pero sí, está pues, buena. Sí, pues es que busca ser como un libro de cuento de hadas, pues, pero... la forma... Tiene sus giritos que dices tú, ¡ay, cabrón, qué pedo! O sea, sí, yo, exacto, es lo que te iba a decir, como yo no me esperaba ahí esos girillos, güey, estaba tan bueno. No, se avientan su dragonboleada y todo, pero... La neta, está chilo y vale mucho la pena que lo jueguen. Vale mucho la pena que estuvo en $6 hace poco. ¿En qué consola lo jugaste, güey? Lo jugué en PlayStation 4, estuvo a $6. Y también estuvo a $6 en PlayStation 3. Y pues también está disponible para 360, Xbox One, creo. Y... Vita, no está para Vita, güey. Vita, sí, está para Vita. Y para otras cosas, ¿no? Para Retron 5 también, güey. Ahí con un hack, güey. Para Retron 5, pues. Parchas el IPS y a ver, bueno, el caso es que... lo bueno que es más fácil jugar en consola. Sí, a huevo. Y bueno, la verdad yo lo recomiendo mucho, si pueden, jueguenlo, vale la pena totalmente. Les digo, trae muchos guiños a otros juegos y pues ya, es todo, vale la pena. Una chulada de juego. Perfecto. Y entonces, yo... ¿Vas a querer, mono, que nos aventemos la de... ¿Vas a querer? ¿Vulgar Alive o qué pedo? Ustedes dicen si hay tiempo, si no, nos vamos claro, a los comentarios. Ya llevamos un chingo, güey. Apenas vamos por la 1:30. Pues ahí está, güey, vamos a darle rápido, güey. Ok, Vulgar Alive. Pues bueno, ya acabé por fin y bueno, ahorita ya nada más estoy en los coleccionables de este juego que vamos a hablar. Vamos a hablar de Sunset Overdrive. Y es un juego que tenía la espinita de que estaba medio maletón, la verdad, que no iba a salir tan bueno. Flojón. Y vamos a ponerlo así en claro, o sea, depende más bien qué onda traes. Si traes una onda más seria, más de un gameplay un poquito más gratificante y más exigente, porque esto es la primera batalla, ¿no? Los ponen a enfrentar a los osos. Ahí se lo recomendaría más a la gente que jugara Infamous. Obviamente en ese sentido es superior ese juego, gráficamente es una chulada, la ciudad está hermosa, el combate es mucho más exigente y se puede llegar a poner bastante perro. En cambio, si tienen una onda más acá gamberra de quiero más o menos hacer este pedo del héroe, pero que esté diciendo pendejada, donde esté más relajada la cosa, el combate más arcade. Sea mucho más arcade, exacto. Infamous yo creo que va más en el sentido de un poquito más serio en ese aspecto, tanto en el combate como en el sistema de subida de nivel.
Pero este juego pues avienta esa onda más arcade, ¿no? Más de vamos a gamberrear, vamos a divertirnos un rato, vas a hacer misiones bien pendejas, bien locas, te va a poner en situaciones bien extremas de todo tipo, desde las graciosas hasta las que intentan ser serias. Y en eso se basa, es un Zero Dark Ride. La verdad es que no esperaba que saliera tan bueno. Y al final, qué buen sabor de boca me dejó este pinche juego. Yo creo que es, dejando de lado a Killer Instinct, lo mejor que tiene el Xbox One. Vale la pena que si la cagaron y compraron esta consola, de menos tengan en el pinche armario este juego, porque la verdad, tanto la cantidad de horas que da, como los coleccionables y el multiplayer, es algo que también está muy bueno. Vale, hacen de este juego un juego bien completo, bastante bueno, y al que le he tirado un chingo de horas. Y mira que yo no soy, era antes logrero, en el 360 sí sacaba los logros, me volví más platinero ya con el PlayStation, pero este sí me está dando ganas de sacarle los 1000, ahí la llevo, va bien, ya tiene su primera expansión por ahí de misiones extras. Es que entonces, es un juego que se vuelve adictivo, es un juego que se vuelve muy adictivo por el gameplay y por lo frenético que puede llegar a ser, te ganas de reintentar, y no te aburres tan. Y fíjate, al principio da una mala imagen porque pareciera que el juego está todo sudón, que no te mueves tan ágil, inclusive en lo que practicas los movimientos y todo, pero ya que le das unas horas, o sea, ya que le diste unas misiones, sorprende lo ágil que te mueves en la pinche ciudad, güey. O sea, en ningún momento tocas el piso, todo el tiempo estás combeando, disparando, caminando por las paredes, brincando en los coches, reileando en los pinches, en los cables de tensión. O sea, el juego es un no parar de desmadre, y eso lo hicieron bien. O sea, este sistema de armas y de cotorreo que hacían estos güeyes en los Ratchet & Clank, lo supieron pegar aquí perfecto, y en ese aspecto el juego es pura pinche diversión, tanto los combates como las misiones. Y otro de los aspectos que medio ahí chocaban al inicio era este humorcito que tiene, ¿no? Medio teen de, somos acá chavos y nosotros te entendemos, somos súper chavos y sabemos cómo hablas. Está súper teen el asunto, así, bien young justice, no, o sea, bien young el pedo, bien teen. Ándale, así de que tienes que tener 14 años y nosotros para entendemos, y sabemos cómo hablas. Y dije, puta madre, güey, donde empiecen acá a sacar chistecitos así pendejos, pero la verdad es que el humor mejora, o sea, se pone bastante bueno conforme pasan las misiones, y el juego se pone... Overchurch, güey. Y se ve que son güeyes frikis, o sea, que sí saben de chistes, de cosas, de gente que juega a diario. Por ejemplo, te encuentras unos güeyes que enloquecieron, que jugaban mucho World of Warcraft, y enloquecieron, y pues ya hicieron eso realidad, ¿no? Lo llevaron a la realidad, y tienes que ayudarlos a recuperar un castillo que según ellos está en la montaña rusa donde hay un dragón. Que recomiendo esa misión, la misión de la montaña rusa es una chulada, güey. Así es como se deben hacer los juegos de acción, güey. O sea, de verdad, estar brincando, matando, estar sumando puntos, combos, no parar. En ese aspecto, de verdad, que me sorprendió lo chingón que está el juego, lo sabroso. Y ya para terminar de lo bueno, que es todo lo que tiene, pues todos los coleccionables, tienes misiones secundarias, tienes un chingo de armas, fácil de cálculo, serán unas 20 armas, si no es que más, güey. Tienes trampas para aplicar, porque el juego se divide nada más en 3 etapas. Es de horda, casi siempre vas a tener misiones de horda donde van a llegar y vas a tener que poner trampas y madrear. Misiones de recadero, de lleva esto, toma lo otro. O ya misiones de avance, donde tienes que mandar a cierto mini jefe para avanzar. Entonces, a pesar de que siempre se mueve bajo estas 3 mecánicas, el pinche juego... le da variedad, o sea, siempre te ponen situaciones cagadas y encuentras unas viejas que están locas, unos güeyes que enloquecieron, unos güeyes nerds, entonces vas a encontrar siempre gente bien cagada en el juego y es lo que te va a animar a seguir jugando. En ese aspecto, de verdad, que qué bien le quedó a estos güeyes. Estos güeyes traen talento, a pesar de que vienen haciendo el mismo juego desde Ratchet & Clank, le van solo a ir... Solo que este fue un Ratchet & Clank con Jet Green Radio. Wey. Exacto. Ratchet & Clank frenético, güey. Exacto, frenético y con combos, entonces les quedó bien. Estos güeyes tienen talento, tienen con qué, de verdad, me gustó bastante al final, y solo le pondría yo 3 peros, creo que es lo que le falla a este juego. El primero es la música, a mí me recontracagan estas banditas de cochera gringas de que nada más tocan 3 acordes, y toda la música es así, güey, de una pinche bandita rockera que toca en el billar de la esquina. Entonces, está de la verga, para mí la música es un desperdicio total, porque luego hay unas misiones bien épicas, güey, donde hay un desmadre de aliens, de robots, porque después salen unos robots, de gente que se volvió loca y estar matando, usar armas, porque cada arma es efectiva contra cierto tipo de enemigo. Entonces,
y cuando eliges el arma, hace como un pequeño alentamiento, entonces se pone bien frenético el pedo, se pone bien chingón, y estar escuchando estas pinches banditas pedorras de cochera o de billar de tres pesos, güey, si dices, hijo de su puta madre, ahí la cagaron gacho, güey. Imagínate un soundtrack japonés acá de grasos, güey. No, a la Guilty Gear en este juego. No, güey, no, puta madre. Hubiera sido, yo creo, un pinche win. No, una flawless victory, güey. Flawless victory, güey. Una pinche joya. Entonces ahí es la primera donde la cagaron. La segunda, el arte. Me parece nefasto. Cómo están hechos los monos, la ciudad. A pesar de que intenta ser muy colorida y este pedo de Fanta Overcharge. Está feo, güey. Y ahí voy al tercer punto. La ciudad es fea como la chingada, güey. Sí, güey, yo también lo odié, güey. Destapas las tres zonitas, güey. O sea, porque son la ciudad es una ciudad grande que tiene, se divide en tres zonas, güey. Que podría ser, no sé, la rural, la de edificios y la de la empresa, supongámoslo así. Entonces, cuando se destapan las tres, parece que nunca se destapó nada, güey. Todo es igual, todo es horrible. Al detalle así, al mínimo, y todo es el mismo color naranja y azul que se repite en todos los edificios. Y no está malo eso de tener un color que identifique tu juego, ¿no? O una marca con color así. Pero es que la ciudad es relevante, pues. Sí, sí, es que es importante, güey. O sea, por ejemplo, tú la comparas porque hay que comparar. O sea, no es porque sea su enemigo directo, sino porque es un juego parecido. Y tú ves Infamous, que obviamente dices, bueno, está basado en una ciudad real y todo. Pero caramba, o sea, los detalles, el nivel, te da gusto destapar nuevas áreas porque la ciudad va cambiando y vas viendo nuevas zonas. Pero es que aquí te transportas de punta a punta, o sea, de una manera súper chingona. Calles, y estás viendo los mismos colores, las mismas calles, los mismos pinches edificios feos como la chingada. Entonces, es una pena que ahí la hayan cagado. O sea, sí les falló ahí un buen diseñador porque tenían la oportunidad, o sea, porque no es un juego realista. Entonces tenía la oportunidad de crear pues una ciudad interesante, chingona, y la verdad es que ahí la cagaron. Entonces, sí, o sea, usar sus ventajas, güey. Que es un juego que no se toma en serio a sí mismo. Y por lo mismo también me sorprende que gráficamente está un poquito feíto, ¿eh? O sea, obviamente este juego no lo levantas en una 360. Y con el desmadre que luego hay de monos y de armas, bueno, brilla un poco. Pero también ahí le faltó, ¿eh? No sé si sea porque la primera vez que están programando en una consola de Microsoft y en lo que agarran la onda estos cabrones, porque al Play 3 le sacaban su jugo, ¿eh? Los Ratchet & Clank, a pesar de que no eran juegos así extremadamente gráficos, güey, o vistosos, eran bonitos y tenían carisma. Entonces creo que es lo que le faltó a este juego. En ese aspecto la cagaron, en el de la música, los gráficos y el arte, pero fuera de eso, güey, o sea, que al fin y al cabo no es lo importante, sino lo importante es el gameplay. Eso es lo que tiene este juego, o sea, un pinche gameplay super adictivo, loco, y al final créanme que el humor mejora bastante y se vuelve adictivo, hasta la pinche las misiones, güey. Las misiones te llevan desde estar hasta medio drogado, de ayudar a güeyes traumados con juegos de rol, güeyes que se creen piratas, ladrones, es una chulada, es como si llevaras verticalmente el pinche Dead Rising, un pedo así, o sea, la gente enloquece después de porque de eso va, ¿no? De una bebida del Overcharge, que es del Overcharge. Es excelente el Fizzy. Les recomiendo que si no tienen el juego, de menos se busquen videos de la misión donde tienes que derrotar al Fizzy, que es el monito este que representa la marca gigante, porque el güey se tira unos comentarios pero cagadísimo. Puta madre, es que yo creo que no por decir mamadas, pero es la marca que puede ser un gag memorable del juego. Sí. Exacto. Puta madre, de que lo vas a recordar por siempre por Overcharge. ¿Y cuántas putas latas de Overcharge necesitas para que te guste este juego? Entonces, de eso va el juego, de una bebida que se vuelve muy famosa, que pues hace así como que referencia a todas estas bebidas energéticas que están de moda entre los chavos, entre la chaviza. Y pues resulta que tenía un pedo, una especie como de virus. De mutágeno. Ajá, de mutágeno malo, y pues la mitad de la población se volvió mutante. Entonces esta ciudad la cancelan, la encierran, y pues la gente empieza a enloquecer, ¿no? Tienes a la gente que está loca, tienes a los mutantes, y tienes a los robots que manda Fisco, que es esta empresa, para matar a todos, ¿no? En la ciudad y para borrarla del mapa. Ya después se van destapando algunas cosillas interesantes, no es que sea una historia súper intensa y llena de giros, pero sí que te mantiene pegada al control. Entonces, ahí está mi recomendación. Creo que es lo mejor que me he encontrado en Xbox después de ese Killer Instinct. Y vale mucho, mucho la pena.
qué mal que Sony no haya apoyado esta idea, porque estoy seguro que estos güeyes llegaron con Sony, ¿eh? Y se las debieron haber puesto en papel, y estos güeyes, no, güey, es que The Order, güey, o sea, tengo que darle el dinero a The Order. Es que no, espérate. Todo, y ahora viene un nuevo Ratchet & Clank. Sí, y eso fue lo que me sorprendió. Yo pensé después, que habían... después del suceso de Sunset Overdrive, tenemos nuevo Ratchet & Clank. Pero no, ¿cuál suceso? Me preocupa, güey, que el juego no ha vendido. Pues es que es lo único bueno, güey. Ni un millón de copias, ni un millón de copias. Yo me quedo, bueno, ¿qué quiere la gente, güey? O sea, por fin Microsoft consigue una buena franquicia. Pregúntale a Halo Master Chief Collection, güey. Hijos de su puta madre, ese juego ni siquiera corre bien, güey. No pueden jugar hasta la fecha, güey. No pueden jugar en el... No, tengo un compa, güey. Lo instalas y creo que tienes que bajar un parche de 50 gigas, ¿no? No, y no puedes jugar, güey. O sea, no puedes jugar todavía. La semana pasada me invitó un amigo, Xpower, los podcast, a grabar con él sobre Airbound. Y le pregunto, oye, güey, ¿cómo te va con tu Xbox One, güey? ¿Qué tienes tu Xbox One? No, pues tengo Dragon Quest Inquisition y la chingada. Órale, güey, ¿qué más tienes? No, pues tengo que el Master Chief Collection. Órale, qué toda madre, güey. ¿Y qué onda, güey? ¿Después juega en línea? A la verga, no, puro juego de Flanders. Dragon Inquisition, No, ese juego de puñeteros, de pinches. Puro pinche, galardonado por la academia, güey. Y le digo, güey, tu pinche... ¿Compraste? Que ya tiene un puta madral. ¿No puedes jugar en línea con él todavía? No, güey, no puedo. Con la versión del 2 remasterizada, no se puede. ¡Qué chingada! ¡Nice! ¡Chisasan! ¡Nice! ¡Chisasan! ¡Qué pedo! Oye, ¿se escucha bien el naranjado sobre marcha de verde el juego de Fanta, a mí me llamaba más antes la atención, entiendas, el primer trailer que sacaron de ese juego, porque se miraba más caricaturesco. Ya ahorita siento que sí voy a batallar para poderlo disfrutar, porque pues ya saben que yo soy bien huevo, güey, a mí me gusta lo japonés, güey, entonces... Sí, este pedo es gringo, 100%. Mala copa, sí, güey. Es redneck, así... Lo que más te aguanto es tipo de DMC, que es así como... No sé, tipo... Como gringos gamero, que... DMC es europeo, güey. DMC es europeo, DMC es europeo. Es un perdón. Occidente, fan del pinche juego japonés. Ándale. Ese mero. Pero aún así, si voy a comprar un Xbox One, va a ser cuando pelochas de la guerra... Saque su juego, saque el Scalebound. Y pues hasta entonces, lo siento mucho. Yo la neta lo quiero porque le diste, pero está muy caro, güey. ¿Y sabes por qué sí podrías darle su chance, Gongo? Porque te gustó Infamous, güey. Si te fijas, Infamous también es medio gringuito. Sí. Entonces, y también tiene así... Medio mucho. Y también tiene su humorcito así. Pero sí me gusta el grunge, o sea, ese pedo sí me gusta. Exacto, no, pero bueno, en ese aspecto... Sí, en ese aspecto el Infamous se lo chinga, soundtrack, güey. Pero este juego sí, cuando escuches esas banditas... Y los atardeceres, ese en el Infamous cuando empieza a llover, güey... Ay, cabrón, qué verga. No, fíjate, ese juego sí hizo uso bien, sí usó bien el Play 4... Sí, sin hacer la pendejada que hizo The Order. Sí. Pero bueno, gente, yo creo que ya estuvo de reviews. ¿Les parece si Leandro Alive lo dejamos para la siguiente semana? Agarremos estos 13 minutos que nos queda para... Para los comentarios, güey. Y la siguiente semana vamos a revisar Dead or Alive 5, tal vez Resident Evil Revelations 2, episodio 1. Y no sé si el Bridge nos ayude con alguna reseña. No importa que el juego no sea nuevo, o sea, puede ser un pinche juego. Sí, no, ¿qué has estado jugando, Bridge? Final Fantasy 6. Chingue su madre, reseña, güey. Sí, a la verga, si te gustó, si no te gustó, si es para hipsters, a la verga. Bueno, vamos a hablar a los comentarios. Órale. Yo puedo aventarme el Xenoverse para la semana que viene, si todo sale bien. Ah, está bien, me parece formidable. Tengo hostias de los triple A. Tengo cosas interesantes que... No, de triple A, Xenoverse no tiene ni una, güey. Pero bueno. El podcast de los Flanders. El podcast, el podcast de los Flanders. El podcast Trijillo.
Lástima que el Bridge no entienda todas las pendejadas que decimos, pero bueno, Ahí les va. Vamos a los comentarios. Primero que nada dice José Luis Olmos Gutiérrez: me gusta mucho el podcast, ya que aquí sí dicen lo que piensan sin ningún pelo en la lengua. A mí me gusta el Dezucas, pero sí entiendo todo lo que dijeron en el podcast. Yo no sigo ciegamente ni al Dezucas ni a ustedes. Me gusta ver la versión de todos y así hacerme del criterio propio. Saludos. Exacto. Y sigan así. Está excelente. Esa es podcast. La idea, compa. Güey. Gracias, güey. Gracias, cabrón. Gracias. Esa es la pinche idea, güey. Ahí está. Saludos. Gracias. Un aplauso. Ánimo. ¿Dónde se escucha el live? El live se escucha en mixler.com/overdrive/media. Ahí lo anunciamos. Y diles también, porque me habían preguntado en mensaje directo que a qué hora salía el programa. Entonces no hay un horario así como que exacto, pero regularmente lo estamos grabando los jueves o viernes entre 6 y 8 de la noche más o menos. Así es, de allá del tiempo del centro. Tiempo del centro. Es más fácil que los que son de acá entiendan cuando es tiempo del centro que los de allá. No entiendo por qué, pero bueno, así que vamos a decir tiempo del centro. Ok. Dice Fer Díaz: muy buen podcast, es chido volver a escuchar al pinche mono, se me hace un batillo bien buena onda, ojalá y algún día regrese el Angry Monkey, solamente para que hagan su especial de Japón 3, porque solo prometieron ese especial a lo pendejo y nunca soltaron nada. No, espérate, primero quiero el especial PC, porque ocupo arreglar una, güey, y ando valiendo mierda. Sí, güey, también faltó ese, pero gracias a ese compa, por el comentario. Ok. Lupita Albain: hablando de juegos de viaje del tiempo, ¿han jugado Time Hollow para NDS? Un juego que yo recomiendo ampliamente si les gustan las aventuras gráficas. Un juego hecho con mucho cariño, divertido, con una excelente historia y el toque de anime muy adecuado para la ambientación. Y con respecto a las peleas de la comunidad, somos mexicanos y es nuestra idiosincrasia. Si nos peleamos entre nosotros, prácticamente no somos de este país. Digo, si no nos peleamos, perdón. Dice: yo soy fan de muchos programas a los cuales le arrojan caca y yo no me veo afectado, me divierto. Así debe ser, objetividad ante todo. Es que esto es cotorreo, güey, o sea, al fin y al cabo es cotorreo. Es correcto. A quien le arde la cola es porque quiere. Sigan tirando arena, que es su aderezo, su cereza del pastel. Saludos a Lupita Ben. Saludos, José Gregorio Castro: el señor Góngora debería ser el guionista de las traducciones de los juegos con idioma al español latino. Soy venezolano y me dan mucha risa sus comentarios. Este va por el retrocast, güey. Una idea. Ya llegamos a Venezuela, güey. ¡Venezuela! ¡Team Venezuela, papá! ¡Team Venezuela, mamá! Voy para allá, güey, les voy a llevar amigos. Voy para allá, les voy a llevar albricias. Una idea sería que abrieras un canal en YouTube donde en vez de hacer un aburrido gameplay, youtuber, español gongoriano. Hágate youtuber, gongo. Ah, dice que haga traducciones al español gongoriano, que le estaría curada. Zona Negativa, dice, es el pollo de Zona Negativa, dice: saludos al Gongo Hate, estuvo muy bueno el show y tu Patiño sabe mucho de videojuegos, es un campeón en la vida. Obviamente lo está diciendo en broma, pinche pollo, pero igual, saludos, ¿no? Está bien, ojalá que te mueras, cabrón. Sí, porque obviamente eres tú, porque yo no existo, güey. Oigan, el Adrián, no alguien mándale saludos al Adrián, chica. Sí, oigan. Ya lo hicieron sentir feo, güey. Ya me dolió. Yo tengo mi gente ahí que. Yo te quiero, ¿qué importan los demás? No te queremos, somos amigos. Chingues, yo los quiero a ustedes, chingues. Venga, no lloren. Bueno, me van a hacer llorar. Va, pues. Snake. Ay, güey, no es este. No es este. Dice: latillo, 2 puntos. Venga, su madre, para ese pinche código de Android esta. Latillo, punto y coma, guión bajo, Samuel, guión bajo, Lira. Primero que nada. ¡Ja! Te desearon la muerte, me sorprende y a la vez no. ¿Qué pedo con la gente tóxica? ¿Qué pedo? Espérate, ¿qué pedo con la gente tóxica? Yo que tú no abría ningún sobre en los siguientes meses porque te van a enviar Antrax. Como últimamente te saludan con un Góngora, eres un pendejo, ahora les traigo un poco de amor. Quiero agradecer al Góngora por preguntarle a la Cristi qué pedo con lo del póster. Yo solo quería tirar caca y hasta conseguí ayuda. Jaja, gracias por el gesto, Góngora.
aunque sea pequeño, se agradece un chingo. Para el buen mono, quiero hacer una recomendación, ya que por él conocí la chingonería de Hajime no Ippo. Sé que le gustan los mirazos y le recomiendo la banda Galnerius. Venga, no. Venga, su madre, se emocionó tanto que se... ¡No, gracias, cámara! ¡No, no, a la verga! Ya me voy. Estalló el hype. Ok, Galnerius. Los descubrí hace poco y son la mera verga. Ya los anoté, güey, sí, leí el comentario y ya está anotado. Ok, no por estos comentarios digan que soy bullshit bot. No mamen, güeyes. Para finalizar, bullshit quiero bot, hacer wey. Eso, güey. ¡Eso! Es un término, esa madre. Bullshit bot. Qué bueno, güey. Ese es un término, usar a huevo, bot, no, a huevo. O sea, dice, ni madre, putos, no soy bullshit bot. A huevo. A huevo, eso. Es que ese es el objetivo, güey. Aquí nadie es bot de ni madre, güey. Chingada su madre todo. Shush. Ahorita vamos a poner el pinche comentario más verga del planeta. Ahorita lo van a escuchar. Dice, para finalizar, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién chingados es Artemio? ¿De dónde es? ¿Y por qué no me está limpiando el puto carro? ¿De dónde es? Solo sé que se masturba. Tiempo libre. Solo sé que se masturba con la resolución. Saludos al buen necio y ojalá se muera. saludos, man. Oye, ya ves, mi necio. Te aman, güey. Saludos. Rápidamente, ¿quién es Artemio? Artemio es un güey que... Un gordito virgen que no tiene nada que hacer en la vida, güey. Es un cabrón que colecciona juegos y se volvió popular porque salía en una madre llamada Atomic Life. Atomic Life era un programa online de la página de internet Atomics, donde hablaban de videojuegos, así como nosotros, pero con un rollo más hipster. El vato se volvió popular porque te adormecía, o sea, te bailaba con lo que te decía. O sea, había veces que sí se te hacía sorprendente, pero se te hacía sorprendente porque es información que no podías obtener porque este güey pues tiene internet, de los inicios del internet y bla, bla, bla. O sea, es un vato que sabe mucho, güey, uh-huh. Pero a la larga todos los datos que proporciona y maneja pues son irrelevantes para el gaming, ciertamente. Y aparte, el vato tiende mucho a separar tú allá y yo acá. O sea, es muy así, pues, es muy... Tú allá, sí, tú allá con tu pinche resolución de pendejos y yo con mi resolución de gente vergas. Es el pedo. Sí, es. Usted señor, es un ignorante. Tú eres un ignorante, tú no sabes nada. ¿Por qué? Porque tú juegas 480p en una tele que no debe ser. O sea, son pendejadas, pues, pero bueno. Va a cogerte. ¡Inga su madre! ¡Saludos! ¡Bravo, la finura! ¡Bravo! Pinche Paco tan famoso. Pinche Paco Hertz es lo máximo, este cabrón. Paco, saludos. Hertz. Qué buen podcast están haciendo, no dejen de hacerlo. Mono, sigo con mi veladora prendida esperando el otro episodio de la M Podcast. La veladora, el santo de cabeza. Ojalá se caiga, compa. No pierdas la fe, güey. Es lo último que se pierde, güey. Que no te olvides del Cilegran. Ahí sigue el Cilegra. Si te gusta, te va a gustar. Ok, nos manda otro comentario la comunidad. Así puso la comunidad. Comunidad. Ojalá nos muramos todos a la verga. Muchas gracias, güey. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Dicho comentario chingón, güey. Y por último, un anónimo nos dice: de verdad, Góngora, sí la cagaste con tu comentario de Naughty Dog. Bueno, gracias. Naughty Bots siempre va a haber. Es lo único que yo voy. Oye, faltan los de aquí Facebook, hay uno, güey. Aquí traigo uno en Facebook que es reciente, tendría una hora. Cuando empezamos a grabar, lo mandó. Es Fernando de Santiago al Retrocast. O sea, en el Retrocast, porque estamos grabando aquí, ¿no? Hey, ¿qué tal, Góngora? Adrián Quirarte, Agri Monkey. Después de que estuve escuchando en distintos podcasts, por fin me di tiempo de ver JoJo's. Y es una chingonada de anime. No veo tanto anime, pero tengo mis ratos. Ahora quiero ser fuerte, fornido y fabuloso. Esa pendejada sé que yo. Es que son las tres F's del hombre. En otro tema, estoy de acuerdo con ustedes respecto a los amiibos y la edición de Majora's Mask. ¿Cuándo salen cuestan como 15 o 20 dólares? Ya nomás porque dicen que es escaso, lo venden cuatro veces más de los grupos de Face. Lo mismo pasó con la de Zelda Majora's. Yo no voy a andar manteniendo un pinche huevón que anda lucrando.
Muy bien, no lees a los pinches revendedores de mierda. La borregada tiene la culpa por pagar esos precios. En mi caso, que soy coleccionista, digo que no es coherente cuando te pones a comprar los precios en otras figuras que tienen más calidad. Con respecto al Skull Kid, que lo he visto en fotos y creo que tiene buena calidad, pero se pasan de lanza triplicando su precio. Por mí que se agote y se lo metan por el culo. Muy bien. Puntos suspensivos. Nice. Ya para finalizar, está muy chingón su programa. No es otro tonto podcast de videojuegos. Y al que no le guste, pues que le lleguen a la chingada. Saludos. Saludos para ti también, Fernando de Santiago. Faltan todos los de Facebook, güey. Voy a empezar a leerlo. A ver, dice Eleon y Vidán, antes de que platiques nosotros, dice, ¿qué sale primero, un episodio de la M-Podcast o de Last Guardian? Antes sale Half-Life 3, compa. Chingas, güey. A ver, dale. Ahora sí, los de Facebook, güey, empezamos. Oye, ya hay que hacerle su paginita, Gongo, yo creo que ya, para que la banda deje ahí ya directo los mensajes, güey. Sí, no, es que está, dice, y diles que Viz Media ya sacó el manga de JoJo's Phantom Blood esta semana y cuesta $17 la pasta. Sí, ya lo tengo. pero bueno, sí. Vámonos, güey. Hart dice, me gustan los múltiples, ¿no? Podcast. Ya estoy listo para, no es otro Retrón 5, tus compa, y solito, lo puso, güey. Hombrecito, güey. Carlos Suari, que dice, muy buen podcast, un buen esfuerzo, espero que no termine igual de muertas. Posdata, mono, duda, ¿a qué horas están realizando las transmisiones? Bueno, pues ya lo dijimos, regularmente son los jueves o viernes, entre 6 y 8 de la noche acá del centro. Sergio Mendoza dice, ojalá que te mueras, ese comentario estuvo bien intenso. Pero neta que sí me sentí mal por el chavo que lo dijo. Uno nunca sabe por la clase de cosas que está pasando esa gente como para decirle la muerte a otro por algo tan banal. Y no, créeme que este copa estaba igual bromeando. Y yo creo que es un meme que llegó para quedarse, amigo. Sí, güey, quedó chingoncísimo, güey. Sí, Aníbal Cardoso, el mejor nombre hasta la fecha. Refiriéndose a no es otro ojalá que te mueras, podcast. Dice Elios Jorge Hilar, ojalá que te mueras. ¿Cómo reí con ese comentario? Ese güey se puso bien intenso. Así es. Anuar Adán dice, aquí está el monobot. El monobot. Dice, ¿cómo no vergas quieres que te deseen la muerte, Góngora, si te quieres colgar de la fama del mono? No mames, la luminaria del podcast es el mono. No, compa, mira, yo aprecio el comentario, claro que sí, chingado, qué bonito que alguien sienta algo bonito por ti y sin conocerte. Pero no, compa, aquí nadie es luminaria, güey. Aquí todos jugamos, aquí todos somos por igual. Y digo, si alguien sabe de juegos, es el pinche Góngora. Oye, no, pero también hay que dar a entender algo bien importante. Y esto es porque no creo que sea la única persona que lo piensa. La verdad, hay que aclarar. Yo conocí al mono porque me lo presentaron los del Ezucas. De hecho, fue lo único bueno que saqué de ahí. Ay, al Angelus. Ay, al Mencos. Y te digo, ya, y al Roque. Y te digo, yo conocí al Angry Monkey ahí, o sea, al mono, al Caleb. Y nos volvimos compas, nos volvimos amigos. Hemos tenido muchas pláticas entre todos, cosas personales, cosas no personales. O sea, somos amigos, no nomás somos personas que, bueno, no nos conocemos en persona. Pero la realidad es que no necesitas conocer en persona a alguien para ser su amigo. O sea, simplemente es una persona con la que convives todos los días, porque platicamos todos los días, todo el puto día. Todo el no día. No lo crean. Y hasta mi vieja, güey, ya me preguntó, ¿quién es ese Góngora? Andas poniendo el cuerno, LOL. Perdón. Somos muy amigos y decidimos, como buenos amigos que somos, porque nos llevamos muy bien. Güey, quiero hacer un podcast. Y el mono de volada dijo, pues yo también quiero hacer un podcast porque el Angry Monkey ya no lo ha podido hacer. Pues órale. Hacemos un podcast y el Adrián también. Órale, yo también me anoto y la chingada. Vámonos. Y ahorita ya entró el Bridge, aunque el Bridge creo que está desmayado o noqueado. Está muteado, güey. Se un Phoenix Down. ¡Cabrón! ¡Abra, chingada madre! Por eso te digo, habla, güey. Métete en la plática. Eres bien cagapalos. No entiendo por qué de pronto te cohibes, güey. Poco a poco va a jalar, güey. Sí, es que nada, no, güey. O sea, ¿qué me meto en una plática si no? Técnicamente no hay nada que pueda decir. No entiendo, espérate, que ya hay un tema en general en el que pueda ya. Para cimentarle la madre a Agustín. Arre, ya estás.
Pero no vayan a pensar que Richie no lo dejamos hablar. Richie habla, es que está cohibido. Pero bueno, poco a poco, güey, poco a poco. Entonces, gente, aquí no es de que, ay, güey, yo quiero pegar y me subo al tren del mono y la chingada. No, gente, la neta, a mí no me interesa pegar, a mí no me interesa ser... Exacto, eso, de hecho, por eso grabamos esto, ¿verdad? Sí, porque wey, no queríamos a las joyitas que quieren hacer en otros lados, wey. Miren, aquí lo que queremos es hablar de juegos, de nada más. Si a mí me interesara pegar, diría que Last of Us es una chingonería. Diría que todos los juegos que estoy jugando están bien vergas, porque lo que mejor puedes hacer para pegar es decir que todo te gusta. Y tener un canal de YouTube. Pero te... y te digo, la mejor manera de pegar en esto es ir con la corriente. O sea, para empezar, nosotros no queremos pegar, no nos interesa, nomás queremos dar nuestra opinión y cotorrear con la banda, cotorrear con la gente. Y hacer un Exacto. podcast llamado Pixelania, dice Fer Díaz de León. Llegar a ser tan bichos famosos como Pixelania. Pero la neta, gente, no piensen que nosotros queremos ser famosos, no piensen nada de eso, o sea, no es sí, no, la nada, tirada. No es la tirada, no. Nunca ha sido esa tirada, pero bueno. El que ya sí, la demás gente cree lo que quiera creer, crean lo que quieran creer. Un saludo a todos. Síguele, Mon. Exacto. Pues sí, ese ya fue el último comentario. Sí, como dice Gongo, la tirada es cotorrear, pasarla bien. Eso sí, le vamos a tirar mierda a todo mundo porque es algo que hacemos en el chat, en el Facebook, en el Twitter, en nuestras casas, en nuestra mente, aun cuando dormimos. Entonces lo vamos a hacer en el pinche podcast. No esperen que sea un podcast amigable con todo. No, no es un podcast amigable. Y si eres fan de una de las personas, o sea, fan, que la verdad no tienen por qué tener fan las personas estas, la neta. O sea, no se me hace muy estúpido. No, ni lo merecen, güey. O sea, no se me hace que alguien tenga, que alguien que habla de videojuegos tenga que tener fans. O sea, no, gente, no hagan eso. No se sientan fans. O sea, es por una ejemplo, opinión, güey. Hoy... En mi Facebook tengo gente, ¿verdad?, a la que nosotros llamamos de subots, porque son güeyes del Dezucas que repiten todo lo que dicen el Ubaldo, el Abuelo y el Dan, o sea, pero lo repiten como grabadoras, como pinches grabadoras de esas Sony que les das para arriba y dicen lo mismo, o sea, como pinches pericos, gente, no hagan eso, es desagradable, es nefasto. O sea, aún sí, así, bueno, no fuera del Dezuka, si fuera de Atomic, si fuera de lo que sea, o sea, no repita las cosas a esa gente, no lo hagan, es patético. Háganse su propio, su propia opinión, sus propios chistes, su propio juego, nada más, con eso. Sí, sí, gente, la verdad, no fanaticen, o sea, no hagan dioses a pinches pelados que son como ustedes. Sí, ¿no? Nomás a mí. Nomás al bridge, o sea, no, chinga tu madre. pero, o sea, hagan gente, o sea, ustedes también tienen su opinión y no necesitan hacer diosecitos, no necesitan tener, un pinche dios ahí al que van a seguir y van a decir que sí a todo lo que digan, no. Hagan lo que ustedes quieran hacer y esto que decimos aquí es opinión propia de estos tres, de estos cuatro pelagatos que están aquí. Pobres diablos. Y se acabó. Había un comentario en el iTunes, ¿no? Ah, sí, a ver, déjalo, saco rápido. Nada más había uno nuevo, sí. Aquí lo tengo, aguanta. Rapidillo. Sí, para no dejar a la banda que está comentando, güey. En el iTunes, ¿qué dice? Por favor, renueve su suscripción o que no la rices de aquí. Deposite 10 pesos para... Aquí está, dice... Patopijijiji. Así se llama, güey. Dice, excelente podcast, la verdad es que es un podcast muy divertido y entretenido. El Gongo y el señor Bananas hacen el podcast ameno con tanto ranteo y, por supuesto, excelente críticas, no borregas. Me cago de risa con sus comentarios y me parece excelente el proyecto. Un abrazo de parte de Persaman. Porfa, mándenle saludos a mi esposa Francia y que le agradezco infinitamente por el Majora's Mask, que sé que es mami. Excelente, dude, y qué bueno, le mandamos saludos a tu esposa, un nombre raro, Francia. Ah, yo bueno, tenía una compañera que se llama Francia. Pero ya tiene esposa, güey, cuántos ya quisiera. Sí, güey. Cabrón. Ahí los YouTube, Dale like y subscribe. pero bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben que aquí nosotros leemos
todo lo que nos dejan, todo, ventas. De madre, chistes, recomendaciones, por ejemplo la de Lupi Talvain que recomendó un juego de viajes en el tiempo, mentadas de madre, cartas de muerte, hashtag ojalá te mueras Góngora, todo, gente, todo lo todo, que gusten, todo, aquí la gente opina y se dice a la verga. Aquí sí importa, güey, lo que opinen. Exactamente, aquí sí importa. Y, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por comentarnos. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Sayonara.